Bienvenidos a la Sacristía de la Vendée. Hoy es día 23 de marzo del año 2023. Es la fiesta de Santo Toribio de Mogrovejo, el santo patrono de los obispos americanos o hispanoamericanos, y un arzobispo con una importancia capital en la evangelización de Hispanoamérica. El llegado al Perú al Virreinato del Perú desde España, fue prácticamente ordenado porque era laico para ser arzobispo o obispo de Lima, no sé si entonces era arzobispo o no, ahora me falla la memoria, eh, creo que sí, eh, arzobispo de Lima, convocó el tercer concilio limense, un concilio en el que se discutieron aspectos fundamentales de la evangelización para prácticamente todo el sur de América. Era el Virreinato del Perú que era enorme y además... Eh, este concilio influyó poderosamente pues, en el virreinato de nueva españa y marcó el modo de la evangelización en, en américa es un concilio que merece la pena leer es fácil de acceder está en internet para ver las, las claves las normas de, de la evangelización las preocupaciones del momento es una asamblea se hizo una asamblea una asamblea sinodal conciliar un concilio provincial como los que mandaba hacer el concilio de trento y que bueno eh, santo Torio de mogrovejo fiel eh, hijo obediente de la iglesia eh, siguiendo las directrices del, del concilio de trento quiso aplicar y lo hizo con un gran éxito cuando pues, un pastor es fiel a la iglesia fiel al evangelio resulta que el fruto es enorme y la evangelización del perú pues se puso en marcha con un éxito vamos, sin precedentes en, en general toda la evangelización de américa Hoy pues es un día eh, de celebración en ese sentido, pero también nos sirve la figura de Santo Toribio Mogrovejo para comparar con esta cosa, este engendro del camino sinodal alemán. Un camino sinodal que, bueno, eh, aunque es verdad que está en Alemania, luego con esto del sino de la sinodalidad y los sínodos provinciales y nacionales y continentales y no sé qué que se están haciendo, pues parece que se extiende. Es verdad que han empezado en momentos distintos, que tienen preocupaciones diferentes, pero vamos viendo en el sínodo este alemán algo que podría ser lo que también pasaría, podría pasar, ¿no? En este sínodo de la sinodalidad. No son muy distintas las conclusiones que hemos podido leer en las distintas fases del sínodo que se llaman de estas que acaban de votar los obispos alemanes eh, con una mayoría enorme, ¿no? Eh, Directrices que van en contra, bueno, por supuesto, de la fe de la Iglesia y de, y de la moral y de la praxis y de lo que uno quiera, pero es que además que recientemente han sido censuradas por la Santa Sede. Es un acto que parece cismático, claramente, pero a la vez nos preguntamos si no pudiera ser un acto de disidencia controlada, es decir, si a algunos no les interesa que esto se haga así, para, no sé,. Eh, Allanar el camino a que estas cosas pudieran entrar en toda la iglesia. No sé, vamos a verlo hoy hablando en la tertulia. Saludo a todos los que los que se, los que que se están ya conectados de distintas partes del mundo que van saludando. He visto por ahí a alguien de Ocaña, de mi pueblo, eh, don Francisco Mejía, muy bien. Eh, y nos ponen que hay que hacer un especial de 20.000 seguidores. No sé, creo que no hemos llegado todavía, pero vamos, no lo sé. Si llegamos, algo habrá que hacer, desde luego, que es una, una maravilla. Eh, bueno, pues saludo también a todos los que verán en diferido este vídeo después en YouTube o en nuestra página de Facebook o la página de Facebook de Memes Católicos, también que lo estamos emitiendo, o nuestro, escucharán nuestros podcasts en Spotify o en Evox, eh, y también a los que en la radio lo escuchen en la emisión que se hace los domingos en las radios Info Radio y Decisión Radio. Vamos a tener este, esta tertulia, como hemos dicho, sobre el tema del sinodo, pero la primera parte la vamos a dedicar a otro tema que, bueno, a lo mejor salen relaciones por ahí, no lo sé. Ya veremos a ver cómo sale este diálogo que va a haber o esta entrevista eh, ampliada, porque a lo mejor estamos algunos también y hacemos alguna pregunta más. Eh, con eh, Don Martín Echavarría, Echevarría, eh, filósofo eh, tomista de la. Bueno, que ahora presentaremos no en, en, eh, sobre todo. Eh, vinculado a la Universidad Abatolía Oliva del CEU, ¿no? de, en Barcelona. Pero antes de nada, y antes de pasar a esa entrevista, vamos a dar la bienvenida al padre Gabriel Calvo Zarraute. Muy buenas noches, padre Gabriel, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, padre Francisco, y muy bienvenidos a todos nuestros seguidores contrarrevolucionarios tradicionales, y católicos, apostólicos y romanos. Muy bien, bueno, pues si quieres pasamos ya directamente a la, a la entrevista, presentación de libro también de eh, don Martín Echavarría. Echavarría, eh, bienvenido, buenas noches, bienvenido a la sacristía de la Vendé. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Te has empeñado, bueno, padre Francisco, en cambiarle sí. la apellido a don Martín? ¿eh? Ah, es, que, es que me sale Echavarría y es Echavarría. ¿Qué le vamos ¿Aló? a hacer? Es Echavarría. Así, en sí. fin, pues bueno. eh, dale, preséntalo tu padre Gabriel, por favor. Don Martín Echavarría. Nació tú, te Buenos... tenías, tú te lo tenías preparado, así cualquiera. <laughs> es, que, es, que, es que yo le leo, yo le leo mucho. Na, eh, eh, nació en Buenos Aires, es catedrático de Psicología General y decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Abad, Abad Oliva, del el CEU de Barcelona, y es también doctor en filosofía, eh, con esta pedazo de tesis que me embaulé este verano. Entre, esto, entre los rigores y calores veraniegos, la praxis de la psicología y sus niveles epistemológicos, según Santo Tomás de Aquino. Esta, la adquirí por Amazon, o sea que no creo que sea muy difícil. Sé si que está interesado, son 800 y pico páginas, 850 páginas densas. Eh, es la, la, recoge la aportación de Santo Tomás de Aquino a, 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 la, a la ciencia psicológica que realmente, y yo lo confieso en primera persona, es una aportación para mí muy novedosa, muy novedosa. Eh, nunca pude imaginar que santo Tomás de Aquino pudiera aportar tanto desde, desde toda su enseñanza, eh, desde su antropología, eh, desde su, bueno, pues toda, toda la antropología tomista, eh, toda la antropología filosófica tomista, al conocimiento psicológico de, de la persona. Así que se la recomiendo eh, la praxis de la psicología y sus niveles epistemológicos, según Santo Tomás de Aquino. El director de esta eh, tesis do doctoral es Ignacio Andereguen, que es, eh, Padre Francisco, ¿tú estabas en el seminario de Toledo cuando vino Ignacio Andereguen a darnos una conferencia? Pues no, no pero lo, lo conozco personalmente, claro. Vale. Pues Ignacio Andereguen es también un gran filósofo y un gran teólogo tomista. Eh, también aprovecho para recomendar algunas de sus obras, Fundamentos de la Teología Moral de Santo Tomás de Aquino. Se pueden adquirir todas en Amazon y no recuerdo el precio, pero no, no eran caras porque es, es eh, publicación así muy, muy sencillota, muy sencillota. Fundamentos de la Teología Moral de Santo Tomás de Aquino, aquí tenemos eh, Teoría del Conocimiento Moral, Lecciones de Nociología, Fundamentos de, eh, de la Filosofía Moral de Santo Tomás de Aquino, ya ven que me le tengo trabajado también a Ignacio Anderegen y este es decisivo, teología moderna, donde desmonta, donde desmonta Padre Francisco pues todo lo que está detrás del sínodo alemán, que está todo, está todo aquí muy bien explicadito desde Santo Tomás de Aquino y desde eh, San Aristóteles, casi que me atrevo a decir a veces. Bien, y hoy vamos a hablar con Don Martín de una obra de reciente publicación eh, del año, si no recuerdo mal, 2022, 2022 en la editorial... Cor yesu, ediciones Cor y si Puedes poner para el Francisco, la foto de la portada del libro de Don Martín. Es un libro que eh, recomiendo también a todos nuestros seguidores, eh, especialmente, pues igual que estas obras de, de Ignacio Andereguen, a, no, a todos los sacerdotes que nos siguen, y también que, a, a los obispos que también nos siguen. Y esta obra de Aristóteles a Freud y Vuelta. Es una investigación y una recopilación de, de, pues de todo el, el inmenso caudel de saber que tiene Don Martín eh, pues acerca de, 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 de lo que es la, la ciencia psicológica, lo que es la tradición eh, aristotélica y la situación actual. Y sobre este sobre la primera parte de, del contenido de esta obra es de la que vamos a, a hablar con él hoy. Así que don Martín. Muchísimas gracias de corazón por estar con nosotros hoy aquí en la Saquistía Lavandé. Eh, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y es un gusto para mí poder explicar este libro. Que, aunque sí que es verdad que se ha publicado por Coro Yesu en 2021, eh, en realidad lo que es la, parte, la primera parte del libro es el primer capítulo de ese otro libro. Que usted ha mostrado antes, la praxis de la psicología y sus niveles epistemológicos según Santo Tomás de Aquino, y se publicó como libro separado ya, creo que fue en el año 2006, en Perú. Eh, en esta edición y se ha publicado también en portugués, está portu es publicado en portugués por el Centro Don Bosco. Eh, eh, perdón, esta no está por ahí, esta es otra editorial. El Centro Don Bosco ha publicado la praxis de la psicología y corriente de psicología contemporánea. Y lo que tiene de novedad esta edición española es que además de esta primera parte contiene otros estudios más recientes que yo he hecho acerca del tema. ¿Por qué? Porque el, aquel otro libro, el azul que ha mostrado usted, eh, lo escribí hace 20 años, digamos, prácticamente. ¿eh? Fue mi tesis do de doctorado en filosofía. Muy bien, don Martín. Pues la primera, eh, la primera pregunta que quiero que, que usted nos, nos desarrolle y nos explique un poco es la, la aportación de, a, a la psicología de Aristóteles, que es una aportación, eh, usted eh, cita a alguien nada sospechoso de, de catolicismo y menos todavía de tradicionalismo, como Eric Fromm, cuando, cuando, cuando dice Eric Fromm que. que es en la ética, en las distintas éticas de Aristóteles, sobre todo en la ética necómaco, donde Aristóteles eh, vierte todo su, su caudal de conocimiento sobre la, la psique humana. Así es, sí, a ver, evidentemente Aristóteles es un autor muy amplio y tiene muchos tratados que en un sentido general podríamos llamar psicológicos, empezando por su tratado sobre el alma, peripsigés de ánima, ¿no? Eh, lo que pasa es que en el de ánima, mmm, un psicólogo actual, si lo lee, pues igual se decepciona tal vez, porque encontrará unos temas que tal vez le resultan más lejanos. ¿no? Aristóteles también tiene estudios eh, fisiológicos, etcétera, también sobre los sueños y demás. Pero es sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo en sus éticas donde Aristóteles despliega todo su conocimiento sobre el comportamiento humano y sobre las causas del comportamiento humano, que, eh, eh, entre otras cosas, eh, tienen como origen principalmente la razón y la, y la voluntad. ¿no? Eh, pero en estos, en, este, en estos libros éticos, y particularmente en la ética nicomaquea, eh, Aristóteles desarrolla un estudio muy amplio de lo que hoy llamaríamos personalidad. Y de hecho, como explico allí en el libro, eh, la misma palabra ética mm, procede de la palabra griega ethos, que significa carácter. ¿eh? Ethos eh, con la letra griega eta, no con épsilon, porque hay dos ethos, con épsilon y con eta. Y ethos con eta, que es de donde viene ética, significa carácter, de tal manera que ética en Aristóteles es la ciencia, en el sentido filosófico del término, del carácter y lo que intenta Aristóteles justamente en su ética es explicar cómo formar el carácter por medio de esas eh, excelencias eh, de esas fortalezas como dicen hoy del carácter que se llaman virtudes ¿no? esto sería digamos lo que hace allí Aristóteles y por el contrario por supuesto eh, esas, esos defectos del carácter eh, que eh, impiden el el pleno despliegue de la persona que se llaman eh, vicios. ¿eh? Los vicios de tal manera que el tema de la ética en Aristóteles no es tanto el deber como mmm, de qué manera desarrollar eh, plenamente la personalidad humana por medio de las eh, virtudes. ¿m? Esto sería lo principal. Esto no es el único aporte de Aristóteles a lo que hoy llamaríamos psicología aristóteles tiene aportes prácticamente en todas las áreas y aunque no se lo reconozca suficientemente no no existiría psicología sin aristóteles porque aristóteles ha de, desarrollado la di, diferencia entre conocimiento y apetito entre conocimiento sensitivo y conocimiento intelectivo eh, entre lo que llamaríamos emociones las pasiones y los actos de la voluntad en cierto modo aunque en Aristóteles no esté tan desarrollado como los autores posteriores, eh, en fin, que en Aristóteles hay de todo, Ellos, el mismo Freud sostiene que hasta sus propios, eh, muy humildemente por otro lado, que hasta sus propios tratados, eh, los tratados sobre los sueños de Aristóteles han sido los mejores, es decir, que hasta él, hasta que él escribe la interpretación de los sueños, no ha habido nada mejor sobre los sueños que lo que escribió Aristóteles como Hegel también alababa sus clasificaciones biológicas. Así es, así es. Es que Aristóteles, cualquier au gran autor, eh, aun cuando esté desviado, como es, puede ser el caso de Hegel o el caso de Freud, cualquier gran autor, cualquier autor realmente inteligente y que entiende lo que está leyendo, no puede menos de admirarse de la sabiduría de un Aristóteles en todos los campos y también en el campo de la psicología. ¿Mm? En muchísimas obras, también en la retórica. En la retórica Aristóteles tiene un tratado sobre las pasiones que es magnífico. ¿Mm? Es, ciertamente, esta, estas obras de Aristóteles dan comienzo a una tradición que después se continúa y que, a mi juicio, alcanza su, su máximo eh, nivel en Santo Tomás de Aquino, ¿eh? porque eh, no solo por el aporte del, digamos, del. del de la fe y de la teología, sino incluso en el mismo orden filosófico, la psicología aristotélica está llevada a su plenitud plenamente desplegada en Santo Tomás, que además asimila los aportes de, de San Agustín, de Nemesio Demesa, de Mesa, de, de, de Gregorio de Niza, de, de San Juan de Maceno, etcétera, de toda la tradición posterior. Usted ha hablado, don Martín, de, de, de la virtus, de la virtud. Eh, virtus en latín significa fuerza. Hoy vemos cómo el lenguaje de la tradición clásica y el lenguaje de la tradición católica eh, prácticamente se ha dejado de predicar, de transmitir, de enseñar, de hablar sobre virtudes y ha sido sustituido por, por, por los valores, ¿no? por, por la terminología de, los, de Max Seller y su, su, su teoría de los valores o su ética de los valores. Eh, ¿Cree que esto es en detrimento de lo que comporta en sí la, la noción de virtud que ha sido sustituida por algo etéreo y, y nebuloso que, que no aterriza en la realidad, que no se encarna y que en realidad tampoco se sabe exactamente de qué se está hablando? Sí, así es. Eh, en gran medida se trata de una consecuencia del racionalismo moderno, porque se ha perdido un contacto con la realidad de las cosas y se piensa el pensamiento en vez de pensar las cosas esto es así eh, y, y uno muchas veces queda sorprendido cuando lee de verdad autores como Aristóteles o Tomás la, el grado en que realmente tocan la realidad misma del ser humano en este caso la, la, la realidad misma de la interioridad del, del hombre eh, en todo caso la noción de valor por otro lado está más asocia, asociada a lo que sería el aspecto Objetivo, se correlaciona más con la noción de bien en el pensamiento clásico, ¿no? aunque es más neutra, hay valores positivos, valores negativos, etc. ¿no? Pero eh, la virtud es algo que tiene que ver con la organización interior de la persona, porque la virtud lo que hace es connaturalizar eh, las facultades de la persona y a la persona misma, por lo tanto con los bienes a los, hacia los que debe tender, ¿eh? de tal manera que tienda hacia el bien desde, el, desde lo interior, que es la finalidad de cualquier educación moral y espiritual, que no, solo, no, se, no, se, no se busca el bien solamente porque alguien lo manda exteriormente y coacciona, sino que realmente ese bien está interiorizado y es desde dentro que nos impulsa a, eh, vitalmente y íntimamente hacia ese mismo bien. A continuación usted pasa a tratar la, la, la ruptura moderna o la ruptura de la modernidad con, con la tradición en esa oposición de razón y fe, o de fe y razón, que tiene como protagonista, bueno, podremos hablar de Duns Escoto, podemos hablar después en, en mayor medida de, de Ockham, eh, pero evidentemente esto llega a su paroxismo con, con el fideísmo luterano, que, que, que niega, aquí lo hemos dicho muchas veces el Padre Francisco y yo, citando esa, esa famosísima frase de Rutero de la prostituta de Satanás, la razón. Eh, ¿Cómo afecta esto, eh, esta separación entre razón y fe, que después eh, va a provocar una separación posterior entre razón y experiencia? Y, y por lo tanto, entre psicología empírica, psicología racional, ¿cómo afecta todo esto al, al conocimiento psicológico de la persona y, y, y a la teoría psicológica en general? Bueno, sí, eh, la afecta radicalmente. Empecemos por el tema de razón y fe, porque que es un problema que no es católico, es un problema protestante. Eh, eh, lo que pasa es que en la medida en que se da, como dice usted a veces, una protestantización de la iglesia, eh, pasa a ser un problema católico. Pero el problema razón y fe, eh, por supuesto que pueden darse tensiones por los defectos personales que tenemos los seres humanos, pero en, en el orden de los principios, en el catolicismo no hay ningún problema razón y fe, porque la fe es una perfección de la razón, es una virtud que perfecciona la razón, que tiene como sujeto la razón, que por supuesto la eleva porque la hace tener por objeto a Dios, cosa que naturalmente no puede darse, a Dios lo alcanzamos indirectamente por la creación, pero que una virtud tenga por objeto directamente a Dios, pues esto es, es sobrenatural. ¿Mm? Pero en todo caso, su sujeto es la razón. Eh, pero claro, en Lutero en, en, y en el protestantismo en general se da una... una un, por, por supuesto con los antecedentes que usted mismo ha mencionado en el, en el, en el nominalismo y demás, pero se da una, eh, una verdadera ruptura, una ruptura entre razón y fe que afecta radicalmente los orígenes de la psicología, porque la psicología tal como la conocemos hoy, tal como ha influido en, nuestras, en nuestros países y en nuestras eh, universidades, procede de ambiente protestante. Porque los fundadores de la psicología contemporánea y los grandes representantes de la psicología contemporánea vienen de países de habla germánica y países de habla inglesa. Y por lo tanto, de culturas profundamente penetradas por ese fideísmo protestante. Hay que señalar que incluso hay autores importantes de la historia de la psicología, como Carl Gustav Jung, por ejemplo. Eh, cuyo padre era pastor protestante. ¿no? Entonces, eh, y cuyas psicologías muchas veces intentan ser una secularización eh, de la teología. De lo, una cosa muy parecida a lo que pasó en el orden de la filosofía con los, eh, filósofos, los grandes filósofos idealistas, eh, Fichte, Schelling y Hegel, todos los cuales eran teólogos, eh, y que desarrollaron una filosofía que es una secularización de la teología. Y esto continúa hasta Feuerbach, porque Feuerbach hace una secularización de la teología también, cuyos contenidos a veces son indiscernibles de los libros actuales de teología, por otro lado. Pero, eh, en todo caso, eh, de la misma manera que se dio esto en el pensamiento filosófico en general, se dio también en la psicología. Y no se dio también por casualidad, sino porque en gran medida la psicología contemporánea en sus orígenes... Eh, o es un nuevo tipo de filosofía, o pretende ser una superación de, de la filosofía, superación que no puede ser sino también filosófica. Eh, de tal manera que eh, nosotros nos encontramos en la psicología contemporánea con un gran prejuicio, sobre todo en la, en la de los finales del siglo XIX, principios del XX, pero todavía hoy, con un, un gran prejuicio antiteológico. ¿Eh? Hay una revista de la Asociación Americana de Psicología, que es la Asociación de Psicología más importante del mundo, que es el Journal of eh, Theoretical and Philosophical Psychology, eh, es un, una revista oficial de la APA, que tiene un número de hace unos años, no, mu no hace muchos años, eh, creo que es de año 2009, en el que el tema, el tema central de la revista era si hay un prejuicio antirreligioso en la psicología contemporánea, ese era el, el título de, esa, de ese número y la respuesta de los autores basados en estudios es que a pesar de que se ha mejorado en cierto modo respecto de aquel tiempo eh, todavía persiste un, un, un capilar eh, una capilar eh, eh, por, per, capilar prejuicio antirreligioso en la psicología contemporánea. La psicología contemporánea tiene un sesgo antirreligioso. Esto no quiere decir que todos y cada uno de los psicólogos, o cada, todo cada uno de los estudios, lo tengan, ¿eh? sino que se trata de un, de un clima general, como se puede encontrar en otras disciplinas contemporáneas como la sociología, por ejemplo, etc. ¿no? Pero tampoco eso significa, eh, don Martín, que un psicólogo, mmm, porque tenga fe católica o porque. Eh, Lleva una vida de adoración o de sacramentos, no tenga muchas de estas ideas en su cabeza. Igual que estos que se llaman políticos católicos o políticos cristianos y, y apoyan todas las leyes eh, anticatólicas y antihumanas. Así es, así es. A ver, el, yo creo que hay un problema de fondo que es más general, del cual la psicología es un caso particular, pero un caso particular especialmente importante, porque es una disciplina que, quiera o no, trata sobre el alma humana y. Bueno, como dice San Agustín, lo único que nos debería importar es Dios y el alma, ¿no? Entonces, es una cosa realmente muy importante. Eh, pero en todo caso, yo creo que es un problema más global que es la pérdida de la noción real de eh, clásica y cristiana de integración del saber. Ni, ni siquiera las universidades católicas hoy, o así llamadas católicas, o de inspiración católica no necesariamente las pontificias, las eclesiásticas, etc., se ha perdido la, la, la noción de unidad analógica del saber, no una unidad unívoca, una unidad analógica, pero una unidad que tiene en su cumbre el saber teológico en el orden sobrenatural y la metafísica en el orden natural. Y al perder la noción de unidad del saber, los, las disciplinas científicas se transforman en una acumulación de datos sin sentido que fácilmente son instrumento de las ideologías. Y esto se ve claramente en el caso de la psicología, pero en el caso de la psicología, si estudiamos un poquito la historia de la psicología, nos encontramos que esto no es una pura casualidad, sino que aquellos autores que son los referentes principales de la psicología contemporánea en cuanto a su identidad profunda, y que eh, le han dado su sello a la psicología contemporánea, son autores que han pensado esto, digamos. ¿m? Es decir, que ven a la psicología como una disciplina mm, superadora de eh, la visión religiosa y metafísica del ser humano. Esto se encuentra en Wilhelm Wundt, esto se encuentra en Sigmund Freud, esto se encuentra en William James, y, de, de una manera más. más, más más ligera, porque James es un autor aparentemente pro-religioso, pero en realidad que tiene una concepción eh, muy extraña de la religión también. No, no son conscientes hoy en día eh, ni los fieles, ni los sacerdotes, ni los obispos, ni los cardenales, no vamos a seguir ya más arriba, eh, de, que, de esto precisamente que acaba de muy bien señalar usted, de esa integración del saber. Y, y que esa integración del saber eh, eh, implica o presupone un conocimiento filosófico de la realidad y, y del mismo modo que una filosofía del derecho una filosofía del estado una filosofía eh, política implica una concepción determinada de la persona lo mismo ocurre con la psicología y, Así y, y es, es. Y es lo que nos encontramos en muchas ocasiones que, que pues, eh, personas que no, han, no tienen una formación o no han caído en esto, incluso sacerdotes y también obispos, eh, cuando algún sacerdote ha tenido algún tipo de problema psicológico y su obispo lo ha enviado a tal o cual psicólogo, pues eh, la, la antropología previa que tenía esa corriente psicológica que tal o cual psicólogo eh, a, la, a, la, a la que tal o cual psicólogo se adscribe pues parte de ese prejuicio evidentemente antirreligioso y por lo tanto de la negación también de, de la integridad humana de, de la relación del alma como forma del cuerpo y también y esto hay que decirlo eh, de, de los efectos benéficos también si caer en concepciones mágicas fideístas pero también de los efectos benéficos que la gracia de dios eh, tiene también para naturaleza humana incluida la naturaleza psicológica, como, como usted bien citaba ese principio de la suma teológica, de, de, creo que es la, la primera cuestión de la suma, de la gracia no anula la naturaleza, sino que la perfecciona. Así es, así es. No voy a entrar en esto porque esto eh, está más adelante en mi libro y quizá otra, otro día lo hablemos, sí. pero Pío XII ha escrito sobre esto. Es decir, el Pío XII es el, el papa que tiene eh, unas, unos discursos más eh, orientadores, bueno, el único prácticamente, porque los papas no se han ocupado mucho de psicología más que más que esporádicamente. Y, no, y Pío... que, que no está mal, que no está mal, don Martín, porque, no, porque sí, sí, asistió, sí. asistió a psicoanálisis, ya no nos lo comentó alguna vez cuando era joven, entonces mejor que no hable un ratito del psicoanálisis, de sus experiencias, sí. de sus experiencias, de sus experiencias con el psicoanálisis de joven. Pues sí, la, la cuestión es que Pio XII tiene un par de discursos, sobre todo del año 53 y del año 58, si no me equivoco, a psicólogos, y de este tipo de directrices que, que usted estaba mencionando y que si quizá en otro momento podemos eh, profundizar en ellas. Pero sí que es verdad que entonces los católicos formados incluso en universidades católicas, no digo ya en universidades públicas, eh, reciben muchas veces como científicos contenidos que no son tales. Eh, no, no es que no haya una dimensión quizá verdaderamente científica en muchos estudios de psicología. Pero las grandes corrientes, las grandes escuelas, los grandes autores no son meros autores de ciencia. Y por eso han tenido un influjo cultural que tienen. El influjo cultural de la psicología no se debe a aquello que tiene de experimentación o de estadística. Se debe a que eh, los grandes autores, Sigmund Freud, Carl Jung, eh, Rogers, eh, Maslow, eh, etcétera, etcétera, tienen unas concepciones del ser humano que mm, deberían, digo deberían porque estos autores son imprecisos y, 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 y no sistemáticos, pero que deberían ser de naturaleza filosófica y a veces incluso de naturaleza teológica. ¿Mm? Y en su lugar hay unas consideraciones de tipo aparentemente psicológico, pero que están sacadas no, no de la galera sino de sus prejuicios filosóficos o de sus presupuestos filosóficos, porque estos autores no son ignorantes en filosofía, son personas que están formadas en determinadas filosofías, que si, si ustedes quieren es en lo que podemos entrar, ¿no? En cuáles son esas filosofías. Víctor Frankl, que tampoco es santo de mi devoción, debo decir, ¿eh? pero Víctor Frankl es un autor que... Eh, dice muy abiertamente, muy explícitamente que detrás de cada psicología y de cada psicólogo hay consciente o inconscientemente una antropología. Y el psicólogo debería tener la sinceridad de sacarla, a ponerla en primer plano, decir me baso en esta antropología y si la ignora, pues intentar conocerla porque es un deber humano conocerse a sí mismo, ¿no? Y por lo tanto, uno te debería saber en qué premisas antropológicas se basa la psicología que está desarrollando. Y a la luz de esto que está comentando usted, don Martín, eh, piensa que en la actualidad, tanto, es una pregunta doble, a nivel, a nivel civil y a nivel eclesial, ¿la psicología está sobrevalorada o está infravalorada? Bueno, a ver, eh... Todo depende de qué entendamos por psicología. ¿no? Eh, un verdadero y profundo conocimiento del hombre no se valora suficientemente, y por eso tenemos muchas veces las psicologías que tenemos, que, que, que no hacen justicia a, al hombre en su profundidad. Eh, yo creo que hoy hay quizá una sobredimensión de, de lo psicológico ¿sí? que podemos observar y que a veces quizá me imagino muchas veces en el ámbito eclesiástico padecer, eh, porque también es verdad que vivimos en una sociedad que desde sus leyes ha promovido durante no ya décadas, sino mmm, casi siglos, eh, la, eh, digamos, la destrucción, la, la corrosión, de las bases naturales que hacen posible que un ser humano se despliegue. Porque si yo me cargo la familia, me cargo, me cargo la autoridad, me cargo, no sé, eh, el, 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 la, educación. El, el, la educación, los apetitos naturales, eh, lleno la imaginación de una fantasmagoría en la cual el sujeto ya no distingue la experiencia real, porque esto, digamos, uno de los efectos que tienen los medios de comunicación actuales es que nos dan unas falsas experiencias que no tienen que ver con la realidad. Entonces uno experimenta que gente que lleva un comportamiento que tradicionalmente se habría considerado inmoral, e incluso más que, más que inmoral, perverso... Aberrante, va, como dice Freud, aberrante, aberrante. le va bien en la vida, es mejor que los otros, eh, es feliz, es un héroe. Eh, etcétera, ¿no? Entonces tenemos hoy personas, eh, tanto en la vida civil como que potencialmente ingresarán a seminarios y demás, cuyas bases humanas están seriamente comprometidas y, y, y dañadas, ¿no? Eh, y por eso muchas veces yo entiendo que eh, tanto desde las instancias educativas como también en formadoras, en seminarios y demás, se piensa que quizá la solución se puede encontrar en la psicología. Y, a ver, eh, la, si nos redujéramos a lo que en la psicología es realmente serio y realmente científico y realmente eficaz, pues esto podría servir en algún caso. Pero no es el problema que, de fondo que, que tienen nuestros jóvenes y que tienen... Que, 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 que puede dar una orientación profunda a sus anhelos, digamos, ¿no? Y a sus dificultades. ¿Mm? Se necesita una orientación así, más profunda. Así como para organizar el saber universitario se necesita ese orden para organizar la vida personal también. Lo primero que uno tiene que saber es para saber quién es, es para qué está llamado, ¿no? A qué cosa está llamado. Y, la y si la nosotros, finalidad. La, la finalidad. Y si nosotros no sabemos que estamos llamados pues algo tan grande como la unión con Dios, la amistad con Dios, eh, no sabemos tampoco quiénes somos, ¿no? Y, y, y la verdad es que mmm, la consecuencia de esta ignorancia de la propia dignidad mmm, humana y cristiana es la desesperación, y la desesperación puede ser, como decía Kierkegaard, consciente o inconsciente. Y la es peor la inconsciente, porque la desesperación inconsciente es lo que, la vida del día a día que nos encontramos hoy, una vida desesperada, en la que uno no aspira más a que, esta, a que tener Netflix y, 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 y comer palomitas mientras ve una peli eh, que no hace otra cosa que deformarlo más y hundirlo más. ¿no? Esta es, eh, ahora, de eso se sale con un psicólogo, un psicólogo buen, bien formado y preparado puede ayudar, pero en última instancia lo que falta es ese impulso hacia un gran bien, eh, hacia el gran bien para el que estamos hechos. Don Martín, ha hablado usted de esa secularización de la teología que, que hace toda la, la rama idealista de Feitsche, Schelling, sobre todo Hegel, eh, pero claro, eh, el siguiente autor que usted toca es esa oposición, no, no ya separación, sino oposición entre moral y psicología, que se, que se da, o que se ve en, la, en esa genealogía de la moral de Nietzsche, cuyo padre también era pastor protestante. Esto, esto, esto daría mucho a Freud que hablar de, de, lo, de aquello que... No, no recuerdo si es en el Malestar de la Cultura en cuál de sus obras que dice lo de matar al padre, ¿no? Pues bueno, pues pues también el padre de Nietzsche era pastor luterano. Así es. Sí, este, este punto lo he puesto porque... Eh, yo creo que uno cuando hace filosofía debe filosofiar a partir de la experiencia, si no, no hace filosofía de verdad, realista. ¿Y cuál es nuestra experiencia de la función que cumple muchas veces el psicólogo en nuestra cultura? Bueno, cumple muchas veces la función de que te quita la ansiedad, porque te quita esos, esas super exigencias que te han puesto tus padres y en el fondo, en última instancia, la moral. Y muchas veces sin saberlo, sin darse cuenta y con buena intención en muchas ocasiones, el psicólogo trabaja en una dirección contramoral o antimoral en gran medida porque tiene una concepción equivocada de la moral, que es la concepción eh, kantiana de la moral, ¿no? esa moral del, de la pura razón y del deber. Eh, desconectada de las inclinaciones naturales, descone desconectada de la inclinación natural a la felicidad y a la, a la bienaventuranza, y eh, por lo tanto una moral que no hace otra cosa que ir deformándonos desde afuera. Y esa es la concepción que tenía Freud eh, de la moral, y esa es la concepción que tenía Nietzsche también, que es una de las principales fuentes del pensamiento de... De Sigmund Freud. El caso de Nietzsche es muy particular. Nietzsche es una especie de profeta, de la, de, no de la posmodernidad, del anticristo. Bueno, tiene un libro que se llama El Anticristo también. Eh, Nietzsche mismo, ¿no? Eh, y, 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 y no es raro que haya terminado en la enfermedad mental, ¿no? Porque el, el fin de la vida de Nietzsche es muy, 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 muy triste. Eh, Nietzsche era una persona que venía de una familia protestante con una formación cristiana muy muy presente que quiso ser pastor empezó a formarse como tal y después lo dejó por la filología Nietzsche no, nunca tuvo formación sistemática de filósofo Nietzsche estudió filología esto también hay que decirlo eh, pero una cosa interesante en la vida de Nietzsche es que Nietzsche se plantea estudiar medicina para especializarse en psiquiatría para utilizar a la psiquiatría como instrumento de demolición de la moral. Esto nunca lo consiguió hacer porque Nietzsche nunca pudo tener un orden suficiente como para poder estudiar algo con seriedad, sobre todo en ese momento de su, de su existencia. Pero sí que se encuentran ya en Nietzsche muchas observaciones sobre el carácter neurótico de la religión, que serán tomadas por Freud que leyó a Nietzsche desde su adolescencia. ¿eh? Esto, esto quizás es poco conocido y voy a decir un par de cosas a este respecto si, si les parece bien y si tenemos tiempo. Porque muchas veces en, el, en los ambientes eh, cristianos se piensa que, bueno, Freud era un positivista, que no sabía mucho de filosofía, y por lo tanto, bueno, se colaron ideas filosóficas sin querer pero que él no sabía nada de filosofía esta es una idea que se podía tener hace 80, 90 100 años, pero hoy con los conocimientos que tenemos de la vida de Freud es insostenible, cosas como esta decía Jacques Maritain que es uno de los autores gracias a los cuales el psicoanálisis entró, no solo en el cristianismo, en el catolicismo sino en Francia ¿eh? tenéis que pensar que en Francia, el psicoanálisis entra por un autor neotomista, que es Roland Alvier. ¿Eh? Roland Alvier tiene una, un trabajo que es su tesis doctoral, que se llama El método psicoanalítico y la doctrina freudiana, en el cual él distingue el método y la doctrina y dice que aunque la doctrina de Freud pues tiene errores, la técnica funciona y hay que utilizarla. Y alumnos suyos fueron un montón de autores. Eh, franceses es, la suya fue la primera tesis doctoral en Francia de filosofía dedicada a Freud por lo tanto Freud entra a la filosofía francesa por un neotomista amigo de Maritain y eh, Riquet Paul Riquet este famoso filósofo calvinista recordémoslo eh, dice que él conoció a Freud por primera vez cuando tuvo de profesor a Roland Dalbier ¿eh? Jacques Maritain amigo de Dalbier se utiliza más esto y dice no hay tres cosas en Freud está su filosofía su metafísica que es casi la de un poseso dice Maritain está su psicología que tiene cosas bueno cosas interesantes y está su técnica que sin duda se debe adoptar bueno las consecuencias de esto han sido tremendas entonces cuál, cuál es, qué, qué forma pero estos estos autores están convencidos de que Freud era un positivista y que no sabía nada de filosofía esto no es así Freud leyó filosofía desde su adolescencia. Él quería estudiar filosofía en la universidad. ¿Qué leyó en su adolescencia? Feuerbach, el filósofo que más venero, dice en sus cartas de, su, de juventud, el filósofo que más venero de todos, Feuerbach. Leyó a David Strauss, ¿Eh? leyó a Nietzsche, que era poco mayor que él, no era mucho mayor que él, leyó a Nietzsche desde la etapa intermedia del pensamiento de Nietzsche. ¿Mm? Eh, por lo cual, cuando este señor llega a la universidad, ya estaba imbuido de una filosofía materialista. En la universidad tiene de a Franz Brentano, un antiguo dominico que dejó la Iglesia católica después del Concilio Vaticano I y que daba cursos en la universidad de Viena, cursos libres en la universidad de Viena. Freud hace cuatro cursos con Brentano, cuatro, todos, de, de, todos todos dedicados a algún aspecto de la filosofía aristotélica. Entre ellos un curso sobre las pruebas de la existencia de Dios. Nosotros leemos las cartas de juventud de Freud y nos encontramos en ellas que Freud se empieza a convencer de que Dios existe gracias a Brentano. Dice, soy casi un converso, él era judío de origen. ¿eh? Eh, soy casi un converso, dice sus cartas, pero él se resiste a convertirse, se resiste, ¿eh? se resiste a la conversión. Se hace amigo de Brentano, lo frecuenta, hablan de filosofía, publica un periódico de estudiantil de filosofía, ¿eh? por lo cual... Y, y después, por supuesto, continúa, una vez él estudia medicina, porque no tiene más remedio, porque tiene que trabajar de algo, sus estudios de medicina los paga Joseph Panet, un amigo suyo que era admirador de Nietzsche. ¿Eh? Por lo cual, por los cuatro costados, por donde lo queramos, eh, en Freud hay filosofía de, to de, 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 de todo tipo y particularmente esta. También leyó Aristóteles, ojo, ¿eh? Freud era una persona culta y además leía estos autores en sus idiomas originales porque Freud sabía latín, sabía griego, tiene cartas de juventud escritas en latín y griego, y sabía español. Estudió español para leer a Cervantes, y tiene cartas de juventud escritas en español también. ¿eh? Bueno, eh, Freud tenía una, una concepción que era la de Nietzsche, eh, de la, una concepción de fondo, de fondo, que era la de Nietzsche. Y para él el psicoanálisis cuyo primer nombre pensó que fuera metapsicología, el primer nombre del psicoanálisis, lo primero que pensó él es que llame metapsicología. Eh, la finalidad del psicoanálisis, dice él, en Psicopatología de la Vida Cotidiana, una de sus primeras obras del periodo psicoanalítico de sus escritos, eh, dice allí eh, que el, eh, eh, la finalidad de esta metapsicología es reconducir lo metafísico, Dios, el pecado, etc. los mitos, dice él, los mitos de Dios, el paraíso, el pecado, el pecado, el pecado es un mito, ¿eh? el bien y el mal, dice el mito del bien y el mal, etc., a contenidos del inconsciente. De, de manera semejante a como en Feuerbach, los atributos proyectados en ese Dios que para él no existe deben ser reapropiados por la humanidad, en Freud. Todo ese mundo metafísico que es el mundo de la religión debe ser reconducido a contenidos del inconsciente. Eh, yo creo que sería importante, sobre todo por viendo los comentarios en el chat y porque ya tenemos que ir cerrando. Eh, claro, por supuesto no se pone en cuestión el hecho de que, de, precisamente de la preocupación de que la psicología como, como disciplina pues, pues es necesaria, obviamente, en cuanto que haya profesionales bien preparados y además psicólogos cristianos. Claro, el problema es que en las facultades, que es lo que comentabas, en las universidades, pues la, la, digamos la, la antropología y la filosofía de fondo pues no se, no se evidencie y no se trabaje. Entonces, muy brevemente, tanto estudiantes de psicología que pueden vernos o personas que están interesadas en estudiarlo o incluso psicólogos ya profesionales, eh, a, a nivel filosófico, aparte de, de, de tu libro, ¿no eh, ¿qué, cosas se podría, ¿qué cosas se podría leer o en qué eh, filósofos conviene eh, profundizar? Bueno, sí, es un trabajo muy profundo de que hay que hacer porque muchas veces es una reestructuración cognitiva, como dicen los cognitivistas, muy profunda la que hay que hacer en, en, en la mente del psicólogo formado o, según lo, la, lo ordinario. Entonces, es. Es importante no ir por libre, es, hay, hay que encontrar autores y, y gente que ayude en esa dirección. Yo creo que el aporte de Santo Tomás y el aporte de Aristóteles son absolutamente imposibles de evitar. También es verdad que hay autores dentro del ámbito de la psicología misma que algo han hecho en esa dirección. ¿eh? Por ejemplo, hay una gran psicóloga del siglo XX que es Magda Arnold, una autora que es muy conocida en el ámbito de la psicología de las emociones y que eh, lo que hace es, en el fondo, expresar en ter terminología psicológica la doctrina de las pasiones de Santo Tomás de Aquino. Entonces, esta es una autora, por ejemplo, Magda Arnold, que sería muy interesante que los psicólogos conozcan. Rudolf Allers, un famoso psiquiatra y psicoterapeuta, que fue maestro de Víctor Frankl, eh, católico. Eh, más o menos tomista, digo más o menos porque también tiene elementos fenomenológicos, eh, eh, sobre todo hay una influencia de Scheller importante en este autor, pero también de Santo Tomás, tradujo al alemán el de Ente sentia este señor que era psiquiatra. ¿Mm? Entonces Rudolf Fallers, Magda Arnold, eh, hay autores interesantes en la psicología reciente, como Paul Witz, por ejemplo, en Estados Unidos, etc. Pero yo creo que no hay que... Quiero decir, a ver, voy a decir algo que no sé si es políticamente correcto decir. Eh, eh, este, este es el lo, canal de lo este política contexto. y lo eclesiásticamente correcto. Hable con toda libertad, don Martín. A ver, eh, España es un país que está en una profunda crisis intelectual. Y está en una profunda crisis intelectual porque la gente no lee. La gente no lee. Y cuando digo la gente no me refiero solamente a la gente sino que me refiero a los sacerdotes. Yo me, me, una, un, hace unos años fui a dar una conferencia a un encuentro católico, y muy bueno, no voy a decir cuál es, no importa, y un sacerdote me dijo, Martín, tus libros muy bien, pero dime qué cosa más corta puedo leer, porque los sacerdotes no tenemos tiempo de leer. Bueno, yo tengo seis hijos y algo de tiempo de leer tengo, eh, y no, no creas que leo en la universidad, ¿eh? porque ahí sí que no tengo tiempo. Entonces eh, el tiempo uno lo tiene si quiere. Quiero decir el tiempo para lo que importa se encuentra. Como tenemos tiempo para ir al gimnasio, para bajar los triglicéridos o qué sé yo, tenemos que tener tiempo para formar la mente. No, a mí me resulta una cosa inconcebible que en Italia todo se pu publique bilingüe y en España, que estamos al lado, todo se publique en español. Y esto qué quiere decir? Que en Italia la gente lee bilingüe o por lo menos quiere enterarse de lo que dice el original eh, y aquí no. Entonces, eh, Santo Tomás cuesta, pues hay que ponerse a, a, a leer Santo Tomás. ¿Qué importa que cueste? Hay que leer Santo Tomás, hay que leer Aristóteles. Y después a los grandes autores de esta tradición. Hay muchísimos autores importantes que yo aquí no puedo eh, resumir, pero españoles a estudiar, a leer, porque nos, nos están pasando el rodillo porque somos unos pragmáticos. España ha caído en el gran vicio del pragmatismo y en el pragmatismo parece que como el sistema funciona las cosas están bien y lo que falta es el contenido el formalismo es el, la muerte del alma eh, te, hay que ir a las cosas y para eso hay que el alimento de la, de la inteligencia es el estudio hay que, hay que leer no digo que lea, que lean mi libro. Que tampoco es tan grueso. ¿eh? Ese es un, a mí me parece un grosor aceptable. Porque también hay que tener piedad con los lectores. No lo estás diciendo por mí. No, no, no. No lo estás diciendo porque publico tochos de 650. Sí, en fin. Oye, te recuerdo que este tiene dos páginas menos que el anterior. ¿eh? Ya, Luego ya, te ya, hecho ya, caso, ya. he caso y bueno, he bajado. sí. 654-652, te chocas. Bueno, eh, te, eh, do, eh, Don Martín tiene una, una página web eh, que es esta de aquí, donde pueden ver pues, el contenido que, que publica, tanto enlaces a sus otros canales de YouTube, de academia, etcétera, con trabajos publicados. Eh, voy a ponerla. A ver si soy capaz de encontrarla por aquí. Bueno, ¿Que eh, 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 perdón, es, sí. padre. Que esta página no es mía, no la conozco. Se es ve que alguien se ha encargado de hacer una página. Ah, sí, Yo me la ha pasado, pasado Gabriel. Sí, sí, no, seguramente es una novedad para mí que está esta página, eh. Ah, pues mira, oye, eh, pues ya, está bien que, que que lo que, lo, que, como, que esto, eh, eh, no sé, Gabriel me la ha pasado como una página, por lo menos que tiene tus tus contenidos no, no, aquí es, colgados. Ya, ya lo veo, ya lo veo. Así que, que no sé, lo, no tiene anuncios así que no están monetizando, así que, pero bueno, eh, en cualquier caso, pues dime qué página podemos recomendar si tienes alguna. No, 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 porque, esta, esta, no. quiero decir, no, no tengo página, eh, tengo mis ah. páginas de academia.edu, bueno, pues aquí está todo, oye, pues te tienen aquí, mira, mira, que estoy un buen servicio está yo, YouTube ver, Academia yo pinché ahí ahí es una a de Dr. Martín pinche yo. O sea que y aquí hay un este que creo que estos son charlas tuyas que no sé de dónde estarán sacadas. Así que bueno, pues bien, bien. Yo qué sé, yo, yo pongo lo que me han pasado. Así que bueno, pues ya sabéis sabes que hay alguien que ha hecho una, una página estupenda. me dice aquí, ah vale. Eh, muy bien bueno pues, pues nada entonces tenemos el, el libro y tenemos el dato este y aparte que lo pueden buscar en cualquier caso por en, en el canal qué canal de YouTube si tienes así sí, que y ahí está. tengo un canal de YouTube pero que enlazo cosas ¿eh? no, no, no hago no tengo programas ni nada por el estilo bueno pues, eh, para pues Francisco esto sí. es lo que yo te he enviado el canal de YouTube de, de Don Martín no, tú me has enviado esto amigo claro. míralo en el, en el este pero bueno en fin eh, pero bueno Queridos seguidores de la Seguistía Lavandé, tienen más razón que un santo don Martín. De Aristóteles a Freud y vuelta hay que leer. Aquí les obligamos a leer, les, les recomendamos cientos de libros cada, cada semana y en especial para todos los sacerdotes que nos siguen, eh, porque normalmente, para Francisco, la formación también que recibimos en el seminario a nivel psicológico pues es bastante deficitaria, siendo generosos y benévolos, generosos y benévolos, pues aquí tienen de Aristóteles a Freud y vuelta de don Martín Echavarría, Editorial de Corgesu, donde podrán, eh, podrán mmm, tener una serie de criterios formativos enraizados en, en la tradición clásica aristotélica, en Santo Tomás, en el más puro, en el más puro tomismo, y, y confrontándolo con estas corrientes de psicología actuales, hegemónicas y con la... Y, de las que provienen de sus orígenes filosóficos, como hemos intentado en esta entrevista eh, desmenuzar de la forma más divulgativa y rápida que hemos podido, y que, don Martín, pues, le agradecemos de corazón que haya venido con nosotros en nuestro programa y esperamos eh, más adelante que pueda venir otra vez para, para seguir hablando de los otros apartados de su obra que son tan enriquecedores. Muy bien. encantado Muy padre Muchísimas gracias. gracias. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches bueno, nos, eh, nos dicen en los comentarios que pongamos el link en el de la descripción, está ya puesto, lo puse de primer momento, he puesto, como no he encontrado la editorial, que no, o sea, no me ha salido en Uy, Google eso. cuando lo he mirado, o sea, ya sí la editorial, ya sé que es Corgesu, pero no he visto página web de la editorial, normalmente pones el nombre del libro y lo primero que te suele salir es el enlace de la editorial y no me ha salido y no lo he buscado mucho, he puesto el de la casa del libro porque sé que lo quiere comprar, pero vamos, está en un montón de librerías eh, vamos a... a bueno, a pasar a la parte publicitaria. Eh, bueno, de, hemos dicho, voy a dejar el, 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 nuestro patrocinador tradicional de siempre para un poquito más adelante. Pero tenemos eh, un nuevo patrocinador, como saben, que es este G-Cardio, esta empresa sevillana, eh, que son especialistas en cardioprotección. Eh, ofrecen, pues, estos distintos servicios para proteger espacios como parroquias o eventos donde aparece, bueno, como nos pone aquí en esta publicidad, el desfibrilador eh, como aparato, bueno, pues que incluso en algunos sitios ya se va poniendo como obligatorio y, y es bueno tener uno en este tipo de, de lugares, la formación para utilizarlo y también para, eh, para saber atender en primeros auxilios. Eh, y el mantenimiento de, de estos aparatos, etcétera. ¿no? Entonces, en gcardio.es, esta página web, gcardio.es, pueden encontrar toda la información y nosotros agradecemos la ayuda que nos hacen para llevar adelante nuestro programa. Eh, vamos a ir dando la bienvenida a los sacerdotes de nuestra tertulia. En primer lugar, Padre Rodrigo Menéndez Piñar. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, Padre Francisco, para Gabriel, a todos nuestros seguidores. Y encantado de estar aquí y de haber escuchado a. A, al gran doctor eh, Martínez Chavarría. Muy bien, padre Juan Manuel Góngora, muy buenas noches. Muy buenas noches, padre Francisco, padre Rodrigo, padre Gabriel y todos nuestros amigos que están presentes y, que nos ven, y los que nos verán luego en diferido. Así que, está. Muy bien, padre Francisco Torres, buenas noches. Muy buenas noches a todos, todos los padres, todos los seguidores. Y todos los que, como dice el padre Juan Manuel, nos ven hoy, nos escuchan hoy y nos escucharán en los días sucesivos. Y padre Roiland, muy buenas noches. Muy buenas noches, hermanos. Gusto de verles esta noche por aquí. A todos los que nos siguen, que hay muchos hoy siguiéndonos. Bienvenidos sí. todos. Sí, bueno, digo, y antes de, hoy, antes hoy se hace raro, Francisco. Hoy se hace raro, después de haber estado el miércoles pasado, así claro. Sí, ahora volvemos a la virtualidad, ¿qué le vamos a hacer? No, pues en fin, pero, pero es lo que hay. Eh, esperemos pronto volver a, a repetirlo. Luego hablamos un poquito, si quieren ter, queréis en la tertulia, de, de qué tal lo pasamos el, el, el miércoles pasado. Eh, no obstante, como has como ha dicho el padre Royland, que hay mucha gente conectada, pues Juan Manuel, ¿qué es lo que toca decir? Ahora antes de que pasemos a la tertulia. Ahí está. Pues dejen su FAB a los casi 600 y pico, ya camino de los 700. El FAB ahí abajo, y luego suscribirse y compartirlo. Así. ¿Cómo vamos de, ¿cómo vamos de suscriptores? 19.400. 19, bueno, bueno, estamos ya cerca de los 20.000. Vamos a ver si llegamos pronto. Que esto crece que, en fin, si alguien no está suscrito, por favor que se suscriba. Bueno, pues si queréis, le damos a dar un poquito a la entradilla que tenemos para ponernos en modo contra revolución y empezamos.

Bueno, pues tenemos eh, el tema. Alguien. alguno seguramente que no, o no ha entrado al principio, no lo ha escuchado, o no conoce muy bien el programa, sabe que siempre tratamos distintos eh, temas. La primera hora no tiene por qué coincidir con el tema general. En este caso no lo hacía, porque bueno, pues vamos un poquito haciendo entrevistas que creemos que pueden interesar. Y mucha gente en los comentarios, pues parece que, que le ha parecido un tema muy interesante, este de la psicología y el, los fundamentos filosóficos. Una vez más, no se vayan a creer, no piensen, no está. Porque tal vez alguien ha dicho, es que están en contra de la psicología, ¿no? La psicología está bien, pero eh, como cualquier cosa, y más en este caso, cuando tocamos temas sobre todo de, del alma, de la personalidad, de la fin del carácter y todo esto, si no hay un fundamento antropológico, filosófico sano, pues las técnicas no son, no son inocuas. No vale una técnica cualquiera filosófica que pueda ayudar a una persona si eh, el fundamento está mal y eso puede hacer mucho daño. Entonces. Eh, decía alguno, pues es que no es el tema que está puesto, efectivamente, vamos a hablar ahora de lo que vamos a hablar, que es este asunto del camino sinodal dichoso de los dichosos alemanes. Yo qué sé, eh, yo, llevamos hablándolo ya, yo creo desde la primera temporada, el tema de que en Alemania pues están haciendo este asunto del eh, camino sinodal, lo llaman, o sínodo alemán, aparece aquí en esta noticia infocatólica, eh, hemos hablado muchas veces de ello, como las propuestas pues son propuestas de cesión de, mmm, totalmente eh, absoluta al, al mundo y a las cosas del mundo. Eh, a ver, que es que me gira el para Gabriel que no sabe que ya está metido, estás abajo a la izquierda, campeón. Entonces, el, el, el tema es ese: que mmm, lleva mucho tiempo dándole vueltas. Hubo aquel episodio simpático, ¿no? En el que. Eh, cambiaron los modos de votación porque resulta que presentan un, un proyecto para prácticamente cambiar toda la moral eh, relativa a la sexualidad de la Iglesia y claro como era votación secreta la mayor parte de los obispos votaron en contra o se abstuvieron y tal y no salía todo lo que hicieron fue hacer votación a a nominal a mano alzada o de, de cara de frente para que los fieles pudieran presionar a sus obispos eh, pues eso de que y les hicieran ver qué mal está de que defiendan la fe de la iglesia frente a sus neuras y sus historias. Bueno, pues lo que tenemos la noticia que es del día 13, ya ha pasado unos días, pero bueno, pues para saber también las, las consecuencias que ha tenido, hay una, la última asamblea, eh, bueno, esta no, esta es la de, la, la de las mujeres, eh, no, me, me, me he colado yo aquí, pero bueno, es igual. En, en una de estas, aparte de la admisión de la mujer al sacramento del orden, vamos a ver estos dos temas quizá porque este primero es uno que también mm, doctrinalmente está ya cerrado y luego el otro que es la idea de bendecir parejas de cualquier tipo, no solamente, eh, bueno, por supuesto los matrimonios no hay ningún problema para bendecirlos, no, pero que se acerque gente a, a las iglesias para que se les bendiga uniones eh, fornicarias, es decir, personas que viven sin estar en matrimonio o bien adulterinas o incluso homosexuales, no. Entonces, eh, bueno, pues, pues vamos a empezar comentando esto. Eh, la, eh, sabemos. Que las dos cosas, como digo, están cerradas. Aquí aparece, por ejemplo, el tema de la Ordinación Sacerdotalis, que dice que, y además hay una respuesta de la Congregación para la doctrina de la Fe, es esta, precisamente, donde dice que es magisterio definitivo, donde dice que, eh, claro, el, el que niega algo que, está per, que es perteneciente a nuestra la pregunta, bueno, sí, además la respuesta es que sí, al depósito de la fe, pues en fin, ahora, si caso el padre Rodrigo, que es nuestro experto en cosas de magisterio, ¿qué es, que es lo que.? Lo que la sanción, digamos, eh, teológica que, que, que se podría eh, eh, decir que tiene. Pero claro, si están pidiendo, los, votando los obispos a favor esto, o están pidiendo algo que recientemente también la Congregación para la doctrina de la Fe acaba de decir que no se puede hacer, que es bendecir parejas homosexuales, pues parece que hay una cierta rebeldía frente a Roma. De momento no ha habido mucha respuesta, pero bueno, hablamos. Venga, entonces, eh, quien quiera lanzarse, adelante. A ver, yo creo que estamos siendo espectadores de lo que es el penúltimo, porque esto es una saga, ¿no? La penúltima escena de, como el otro día califiqué en Twitter, de, de un subproducto asambleario, que es lo que supone este camino sinodal, y que eso, bajo esa apariencia de, de, del caminar junto, que realmente, ¿no?, es la, la profundidad de, de, del significado de la Iglesia, la historia, ¿no? el pueblo unido en un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe eh, hacia la patria celestial y anunciando mientras tanto la buena nueva y el crisma del Evangelio. Eh, cuando eso se utiliza en aras de un motivo ideológico o de una perspectiva antropológica totalmente secada y que no se corresponde a, a la realidad de lo que es nuestra naturaleza humana y tal y como Dios así nos lo ha revelado. Claro, aquí es cuando se produce totalmente una, un desbarro de lo que realmente tendría que responder, ¿no? Y, y lo peor de todo es cuando esto viene, digamos, insuflado y motivado por, por pastores, ¿no? Por, por hombres que han sido ordenados obispos y que como tales, como sucesores de los apóstoles, pues tendrían que ser vigilantes y custodios del depósito de la fe y no de un adocenamiento ante el, el mundo, ¿no? Y, y la mundanidad que ello conlleva. Eh, tenemos eh, por, por poner un poquito para ver cómo está el tema ahí en Infocatólica también sacaba esta esta descripción, digamos, de los votos eh, que dieron los obispos a los distintos. Eh, a los distintos eh, temas ¿no? que se iban sacando, ¿no? eh, Bueno, puede encontrar Infocatólica, pero bueno, por ejemplo, este que acabamos de hablar de las mujeres en oficios sacramentales. Eh, donde se pide al menos el diaconado sacramental, como mínimo, pero además, incluso que se habla al sacerdocio. Aquí tenemos, efectivamente, hubo bastantes, un, un puñado, eh, son muchísimos más obispos, pero un puñado que votaron en contra y luego unas cuantas abstenciones. Eh, los que no están, me imagino yo, que son los que votaron a favor, que serían el resto. O sea, no es que parecen en contra de excepciones como si uno pensara que solamente votaron o en contra de excepciones. No, el resto es que votaron a favor. Y lo que daba como noticia es que solo tres obispos votaron no a todas las propuestas polémicas de signo Alemán. Es decir, algunos votaron a una, no, a otros a dos, otros votaron a todo que sí y algunos pues eso, eh, votaron que no a todo, que serían, digamos, poco más o menos los católicos, porque todas estas cosas son... Son inaceptables, algunas con un orden y otros otro, ¿no? ¿Qué más eh, podemos decir de esto? Eh, yo qué sé, Padre Francisco, ¿qué te parece? Bueno, a ver, el sínodo alemán eh, es un poco complejo en sus textos, porque, aparte de que están todos fundamentados en un positivismo jurídico, donde está totalmente ausente cualquier eh, referencia a la revelación. Cualquier referencia a la tradición, o sea, no hay ni una sola cita que a, a ningún concilio, a ningún padre, ningún santo, nada, a ningún pontífice, nada. Bueno, solamente un pontífice citado dos veces. Es un, una serie de documentos que están escritos de tal manera que al verlos dice: Bueno, aquí es muy difícil detectar que haya una herejía formal. Es muy difícil. Formalmente, literalmente, textualmente, no se, no se desprenden o no se, no se adivinan. Pero tienen un veneno increíble. Porque claro, aquí hemos señalado en la noticia que acabas de poner de los obispos y, y, y hemos centrado un poco el comentario en la ordenación de mujeres al diaconado o de la bendición de, de estas parejas por el simple hecho de amarse, ¿no? que dicen los obispos alemanes. Pero es que claro, es que da igual que un obispo o cien obispos votaran que sí o que no. Porque hay una propuesta anterior a todas estas, que es la creación de un organismo diocesano sinodal, donde la presidencia de ese organismo dice ese documento, que ya además ya da el directorio de cómo tiene que hacerse, tiene que tiene que man, o sea, la presidencia, está dominada por un obispo y por un laico elegido por la Asamblea Diocesana. Y el obispo tiene que refrendar los acuerdos de esa asamblea diocesana. Pero si el obispo se niega a refrendar los acuerdos de esa asamblea sinodal-diocesana, entonces, si hay dos tercios de la asamblea sinodal-diocesana que están a favor o en contra del obispo, al obispo no le quedan más narices que apoyar lo que se ha dicho ahí. Con lo cual, la autoridad del gobierno de la iglesia, de la jerarquía de la iglesia, está destruida, está abandonada, está sustraída de los obispos. Entonces, que un obispo vote a favor o vote en contra, pues da igual, da igual, porque ya el mismo mecanismo que han empleado, aparte de esas chapuzas y de esos pucherazos electorales que han hecho ahí de cambiar el sistema de votaciones a medida que iban conveniendo, pues um, o sea, el, el fruto es este, ¿no? Y luego con respecto a, al conjunto, porque luego me imagino que hablaremos un poquito más particular de, de algunas cosas, ¿no? En el conjunto, bueno pues es poner por escrito las lujurias mentales de esta gente, porque lo único que se hace fuerza es en las cuestiones de las gónadas, ¿no? Y todo se determina por según la gónada que tenga cada uno o que perciba tener cada uno o cada una o cada uno. Eso es el sínodo alemán. Lo triste, lo triste, me parece a mí que esto, si no se interviene du duramente, duramente, esto va a tener un efecto contagio en muchos sitios, porque además, estos meses atrás, ¿no? que hemos visto cómo las distintas diócesis de España y del mundo presentaban esa fase diocesana del sino de, la de la sinodalidad sinodalizante, pues, ¿qué propuestas llevaban? ¿Qué propuestas llevaban? Si es que eran prácticamente las mismas, lo que pasa es que ahora hemos puesto el foco en Alemania, pero era prácticamente lo mismo lo que se estaba llevando, ¿no? Entonces la cuestión es más grave de lo que parece. Eh, porque digo porque vean esto que comenta el padre Francisco Torres. Los documentos del, del Sino se pueden encontrar fácilmente en, en Internet. Están en alemán y en italiano. ¿Sí? Eh, por ejemplo, este está en italiano, no? Porque el alemán yo no tengo ni idea. Gracias a Dios. el <laughs> eh, itali Italiano sí, más o menos me entero. Vamos. Eh, entonces esta es la propuesta que hablamos de, por ejemplo, de eh, pues, donde han pedido, piden el diaconado. Y el sacerdocio. Esto es, creo, es la, la propuesta que luego se ha llevado a la votación general. Esta es la votación interna. Creo que luego ha habido una votación general, ¿no? Pero esto es lo que estaba diciendo precisamente. Aquí hay alguna cita bíblica. Algunas de, pero bueno, no, porque esto es un título en realidad. Ni siquiera es. Es porque sea una cita. Eh, el resto es todo pura, digamos, reflexión, además, autorreferencial. Porque lo que hacen es citar sus mismos puntos sinodales, o sea, lo mismo que ellos están diciendo. Hay alguna referencia, por ejemplo, muy simpática aquí cuando dice, vamos a ver si lo encuentro, eh, habla del de segundo punto, que es el tema de la apertura al sacerdocio femenino, por aquí dice, a ver si lo encuentro, muchos teólogos y, teolo, teólogos y teólogas, no puede faltar, en fin, el, imagino que en italiano debe ser un problema lo del este del, de, porque claro, lo de la, I, ahí todo acaba y, e, entonces no pueden utilizar la E como inclusivo entonces poner algo ah, en... inventarán otro muchos teo... no hay teólogos por ejemplo muchos teólogos y teólogas que, que obran en el mundo académico porque esto es lo importante el mundo académico además es que esto bueno, el elitismo este que lo decía por cierto el propio Papa Francisco no y no solo en Alemania porque hombre en Alemania por supuesto somos los mejores pero a... luego también hay gente que piensa fuera nos valen los que piensan como nosotros Constatan una notable discrepancia entre las argumentaciones adoptadas por, en los documentos magisteriales de la Iglesia Católica, católica Romana, eh, lo señala bien lo de Católica Romana, y no, y no por supuesto, no va a citar nada, por, para la exclusión de las mujeres en ministerios sacramentales las conclusiones que, en cambio, se obtienen desde la base de los principios hermenéuticos y que vienen presupuestos en la, en, en la investigación y en la enseñanza de la teología. Entonces. Mmm, los principios que el magisterio por los cuales eh, ha dicho que la iglesia no puede ordenar eh, a las mujeres eh, para el sacerdocio eh, ordenado, ministerial, esos entran en contradicción con nuestras enseñanzas académicas de la teología. Aquí está la base. Y luego no hay nada más. Aquí hay, aparece una cita eh, de la Carta a los Gálatas, no viene nada más. ¿no? Bueno, padre Rodrigo, ¿qué te parece todo esto? De Espera, punto de vista de... ah, vale, sí, sí acaba no, la, la reflexión. No, por una anécdota: que, que ese antirromanismo que, que tienen los alemanes, los alemanes católicos en general, que viene de muy antiguo, ¿no? Porque hace poco, para la tesis, leía yo esta, este libro que se publicó en el año 64, ¿eh? breve, breve historia de la liturgia occidental, de Theodor Klauser, que es un alemán, ¿vale? Bueno, pues. En este libro, toda la tesis de, de este señor, esto es un clásico en la liturgia, todo liturgista ha tenido que leer, es que todo lo bueno que puede haber en la liturgia romana ha venido de fuera de Roma, y solamente por presiones del extranjero Roma lo ha aceptado, y Roma siempre puso zancadillas, Roma nunca aceptó las cosas, y bueno, para una cosita que ha hecho buena Roma, se la vamos a perdonar. ¿no? Entonces, ese antiromanismo que tiene los alemanes, la teología alemana, pues es que está en, 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 todo lo, en todas las cosas, todas las cosas, en todas las disciplinas. Padre Rodrigo, sobre este tema a nivel magisterial, o qué te parece? Digo, no sé. Sí, bueno, lo que tú acabas de leer la muestras de que no quieren ser cristianos, ¿no? Porque un cristiano parte de la revelación. Ni siquiera quieren ser, no sé gente racional que parte de un determinado filósofo o de una determinada línea, sino que es una ideología que ya está montada, como tú decías, autorreferencial, y ese es el punto de partida. ¿no? El punto de partida es nuestra propia reflexión, dices de teológica, pero ahí eh, Dios parece estar ausente, o al menos las manifestaciones que tenemos de Dios que están en la revelación están completamente ausentes. Entonces, eh, bueno, al final aquí... Eh, puede pasar un poco lo que decía antes con la entrevista a, 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 a Martín de chavarría ¿no? que cuando no se declaran los presupuestos filosóficos que hay detrás eh, en el caso de la psicología decía antes pues aquí pasa un poco lo mismo cuando no se declaran los presupuestos a partir de los cuales se va a argumentar eh, decía el padre Torres ¿no? pues a veces es difícil decir si hay aquí una herejía o no la hay. Eh, el sentido común y el sentido de la fe nos indica que eso es totalmente contrario a, a la propia fe, ¿no? Pero esa hojarasca de, de pseudo-argumentación que no declara unos principios, pues al final aquí pasa un poco eh, lo que, si no recuerdo mal, le pidió Pío XII a, a Cornelio Fabro, si no recuerdo mal, aunque a lo mejor me equivoco, cuando le, le, le pidió por favor que refutara a Taylor de Chardin, ¿no? y le dijo, perdón, le dijo Fabro, mire Santidad, eh, en la poesía no se puede refutar, ¿no? Eh, pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Cuando no se dice en precisión lo que se quiere eh, defender, sino que es un hinchazón de lenguaje autorreflexivo alemán, pero que en el fondo está muy claro a lo que va, que es a destruir puntos esenciales de la doctrina católica, por ejemplo los temas de moral, pues evidentemente aunque no esté clara la verdad que dicen en el texto, uno se lee todo el conjunto y ve las intenciones y es totalmente contrario a, a la doctrina católica, ¿no? Decías antes lo del magisterio, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, en el tema de la ordenación de mujeres y demás, tal y como está formulado en el magisterio, no se puede decir, técnicamente hablando, desde el punto de vista formal eh, jurídico, que es una herejía mantener lo contrario a lo que enseña la Iglesia, ¿no? Sino que sería, digamos, una falta de comunión con la doctrina católica o estar en contra de la doctrina católica. Porque eh, normalmente el término herejía se aplica a cuando se atenta con una verdad que se propone directamente como revelada, ¿no? Que sería ese primer nivel de, de verdades, mientras que esta pertenecería, según la formulación del magisterio, al segundo, ¿no? Pero bueno, más allá de la formulación técnica del magisterio, aquí lo que está claro es que ni Cristo ni los apóstoles pretendieron nunca ordenar mujeres y que eso ha sido constante en toda la tradición de la Iglesia. Hay que hacer lo contrario es atentar contra contra, contra la praxis de la Iglesia. Esto es interesante y termino con esto. Que no hubiese sido, esto es interesante, no hubiese sido para nada socialmente descabellado ordenar mujeres en los primeros tiempos, ¿eh? precisamente en un momento en el que la Iglesia católica está separándose socialmente hablando del judaísmo y tiene problemas con los judaizantes, y es todos estos progres siempre tan alemanes o filoalemanes siempre argumentan ¿no? que el catolicismo se dejó influir por el mundo occidental, por la razón, por la filosofía y se apartó, digamos, del verdadero cristianismo. ¿no? Eh, pues precisamente ese mundo supuestamente del Imperio Romano, de la filosofía y de tal, en ese mundo las sacerdotisas era algo muy común en la religión pagana. Entonces no hubiese sido para nada eh, una falta de aceptación social el haber ordenado sacerdotisas a esas mujeres. Más bien habría sido una manera, según la prudencia carnal de los hombres, de entrar en una, digamos, en, en una, en una, en un entendimiento con el propio mundo pagano, precisamente separándose del mundo judío. Eh, y tenemos precisamente aquí que en un contexto donde hay sacerdotisas, la Iglesia nunca ordenó a ningún tipo de mujeres, ¿no? está el tema de las diaconisas y demás, que si queréis luego lo podemos sacar por donde pueden ir los tiros pero, pero yo lo dejo por aquí Claro, hablas de ordenar a mujeres, pero es que el símbolo alemán va un poquito más allá ¿no? Entonces Padre Roiland ¿qué te parece que en fin <laughs> a ver si me explico a ver, no, no es que yo es... <laughs> sin, decir, sin decir tacos moderación, moderación Quiero decir, lo que han propuesto los alemanes es que, eh, bueno, habla de ordenar a transexuales y cambiar su sexo en la partida de bautismo, o sea que entonces, claro, que también dice un hombre transexual podría ser monja, no, eh, en fin, el padre Juan Manuel Congra siempre dice no, en la partida de bautismo, pues macho, te van a poner a ver, en, en problemas. El, no, eh, pero es que el problema es que estos falsarios, si quieren cambiar la partida de bautismo, están cometiendo un grave atentado ya no solamente con las leyes de protección de datos y demás, sino eh, eh, que, en el que momento no... en el que tú bautizas a una persona y le pones el nombre de pila, es así y ya está, no tiene más vuelta. Bueno, otra. bueno, que en fin, pero que estos te quieren poner la trampa. Eh, perdón, antes de que no. hables, padre Roiland, tenemos a Lupi María Rosas que nos dice: Dios premie su valor para defender la verdad. Oremos por mis amados sacerdotes. Pues muchísimas gracias. Y también es que nos ha enviado aquí un, una etiqueta eh, católico fijo discontinuo. Muchísimas gracias también. Eh, Pedroilan, ¿qué te parece esto? En fin. Bueno, pues estas señoras con antenas, la verdad, te digo yo que no es fácil. Yo no sé si la verdad que esta gente, no sé qué, por qué están poniendo tanto empeño en un grupo tan, tan pequeñito que, que hace mucha fuerza, pero la gente normal y la gente que tiene un poquito de sentido común, por ahí decían en los comentarios que necesitamos más sentido común, yo creo que no están de acuerdo con, con todas estas maldades, ¿no? E incluso ahora que he estado yo eh, pasando unos días con, con varios frailes que, que no son tan, tú sabes, conservadores como nosotros, uno de ellos sí, pero los otros no, ellos pues también estaban muy de acuerdo con lo que nosotros decimos aquí en la sacristía. Y, y decía uno que estaba hablando un poquito más así con él, que, que toda esta maldad que vemos ahora se ha ido trabajando poco a poco. No, esto no es un trabajo de, de esto, sino ha sido años y años y se ha visto ¿no? en, la, en las catequesis. Me acuerdo yo que se hacía en la catequesis. Te, te enseñaban a dibujar un, un dibujito, una tontería, a hacer cualquier estupidez. Y, y eso lo hemos visto, y también curas y, y monjas y gente de esta muy mala que han estado haciendo daño sobre todo teológico engañando a la gente diciendo que lo que importa pues es el, el amor y, y ser feliz y contento y no saber mucho la doctrina y tal y esto ha sido de años y años y, y como habíamos escuchado al obispo Aguer dice que él a esta gente incluso nunca las canceló el, el Papa Benedicto fue, tuvo la mano muy, muy suave, el Papa Juan Pablo II, y luego es como una bola de nieve que va moviendo, 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 y ahora una cosa que no se puede parar. Y vemos que, la, no sé, el silencio del, del Vaticano, que yo creo que, no sé que, cómo identificar ese silencio, pero no vemos silencio ninguno, pues con con la Santa Misa tradicional, que van cuatro documentos en contra y, y se espera uno más, porque como hemos cambiado la teología, ahora lo, esto no, no importa. Y, y no sé, yo creo que lo que quieren hacer es una iglesia nueva donde, donde la gente normal como nosotros, aquellos que somos fieles a la tradición de la iglesia, al magisterio, fieles a los mandamientos, pues no vamos a tener una cabida. Yo creo que, que va a ser una, una iglesia así. Yo, yo pesadilla he tenido, imagínate que... Que un señor de esto, bueno, se si, si quiera, sea llame vicario parroquial un día, imagínese, un transexual viviendo ahí. No sé, que voy a tener que, que regresar a los tiempos antiguos, aquellos cinturones de castidad, ¿no? Y poner, bueno, gracias a Dios de donde yo estoy podemos tener armas, entonces eh, yo me puedo defender un poco más. Pero, pero es una cosa que es escandalosa, que incluso. Eh, esto estas vidas desordenadas y antinatural pues, pues esté considerando bendecir a esta gente y no solamente eso sino ordenarlo sacerdote cuando ahora mismo pues muchas de estas personas no pueden ni siquiera ser padrinos porque no, no dan buen testimonio de fe vamos de, de mal en peor y, y no sé cómo va a terminar esto no yo creo que hay que, hay que rezar mucho o hacer lío, como ha dicho el Papa, tenemos que hacer mucho lío. Ahora los laicos, que pongan a hacer lío. Aquí hay que poner, yo creo que a los obispados y aquí, porque España España no, no va muy lejos. ¿eh? A ver si, si ahorita tendremos nosotros también aquí un obispo trans o, o homosexual. A lo mejor ya hay bastante por ahí. Trans, eh. <laughs> trans, no sé todavía, pero es un misterio. Nos dice Emilio Pérez. Lo siguiente será proponer que uno pueda fluir de fraile Dominico a Monja Clarisa según su autopercepción. Faltan exorcistas en Alemania de Usbult. Eh, yo, yo he estado viendo, porque sabéis que ahora hay un fenómeno de gente que está yendo al registro civil para cambiarse de sexo con la ley nueva trans en España. Yo he pensado, digo, oye, ¿y si voy al registro civil me hago mujer? Y entonces sería el primer sacerdote mujer, ¿no? Y además lo llevando sotana, visto. con lo cual sería más divertido todavía. Y, y entonces, luego incluso podría decir al Vaticano: Oye, si queréis que haya el primer obispo, mujer, pues me, me, me ordenéis obispo a mí y, ah, y ya el primer obispo, mujer. No sé, ¿Qué te parece, padre Gabriel, esta, esta, no sé, este proyecto que ando dándole vueltas en la cabeza? Si puede, Podría funcionar, ¿no? Y no hace falta ni que os afectéis. ¿Sabes? Directamente va La mujer un barbuda. Par de veces y ya está. <laughs> la mujer barbuda. <laughs> Habéis dicho todo. Que... Habéis dicho todas cosas interesantísimas, voy a, hacer, voy a intentar hacer un, un, un florilegio de ellas. A propósito de esto último que decía Roy del silencio, dice San Benito la regla que el silencio habla por sí mismo, o como decimos en el refrán castizo, el que calla otorga. Pues eh, es así, es así, el que calla otorga. Eh, ya yo lo dije en mi intervención en el gato al agua de intereconomía y lo vuelvo a decir, no se va a hacer nada por parte de la autoridad suprema de la iglesia no se va a hacer nada y a esto es lo que se refiere también el padre Francisco con esa disidencia controlada, los alemanes no son lutero, no se van a marchar, eh, van a seguir donde están y todo va a, a, a continuar pues como, como, pues como lleva continuando así desde que acabó el Vaticano II por eso la, la bola de nieve que se ha en Mallorca de la que hablaba el padre Roy Cinco, son, cinco, cinco cosas que yo veo que habéis, habéis comentado. Primera, eh, lo que está detrás de todo esto, a nivel histórico, que decía el padre Torres, eh, la leyenda negra, eh, la leyenda negra. Ahí se ve ese prejuicio antirromano que decía el, el nefasto eh, von Baltasar, ese prejuicio antir, antirromano que está ya desde los humanistas germanos. Del siglo, finales del siglo XV, primeros del XVI, porque los italianos, los humanistas italianos, les están humillando, dicen que son unos bárbaros y que no son. Y que, que son los italianos, o sea, los descendientes de los romanos, los que han civilizado a los bárbaros germánicos, los que han llevado la civilización a la Germania, y que no eran más que un puñado de, de, de animales, hasta que llegaron los romanos y les civilizaron. Luego, eso a nivel histórico está ahí y actuando actuando. Todos los obispos que salen, todas las noticias y si los veis en la, en la televisión, en todos lados, son todos alemanes de, 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 de pura cepa, porque tú ves, el, 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 por ejemplo, Padre Roy, vemos el, el, el episcopado de Estados Unidos, y vemos obispos eh, que, que, que no son eh, no son blancos esta, nacidos en Estados Unidos de, de cinco generaciones anteriores. Esto en Alemania es impensable. Esto es Alemania es impensable. A nivel psicológico, la segunda sería, a nivel psicológico, eh, vamos a ver, eh, aparte de esa superioridad moral y esa superioridad, como decía también el padre, el padre Francisco, el padre Delgado, de esa superioridad, superioridad académica que se arroga. Yo como eso lo suelo llamar siempre, perdón, supremacismo, que me gusta más, más que superioridad porque es el supremacismo. Me gusta. Pues ese supremacismo academicista, que ellos son los que saben teología y el resto de la Iglesia Católica seríamos unos, unos patanes analfabetos que no podemos igualar su conocimiento intelectual teológico de, 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 esas, de, esos, de, esas, cumbres, de esas cumbres. Luego, a, a eso, a, es, a ese complejo de superioridad, a ese supremacismo histórico, tal, hay que añadir este segundo psicológico y es que ellos siguen teniendo todos en su subconsciente y siguen sintiéndose muy culpables de lo que ocurrió en Alemania en los años 30 con la subida al poder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán democráticamente que fue votado democráticamente y ellos tienen ese complejo ahí en el su subconsciente como diría él también el pervertido de Freud pero eso sigue actuando y eso eh, yo he podido hablar con muchos españoles que viven en Alemania y que o que han vivido muchos años en Alemania y te dicen que esa, ese complejo de culpabilidad lo tienen ellos nosotros eh, yo yo eh, yo simplemente eh, eh, digo, enuncio lo que tiene en su mente eh, la mayoría de los alemanes. Nosotros fuimos los culpables de la Segunda Guerra Mundial, del asesinato de millones de personas, nosotros trajimos la muerte, la destrucción, nosotros fuimos... Y que como además después de la Segunda Guerra Mundial, por la influencia del comunismo, se ha demonizado, se ha demonizado el socialismo como el mal absoluto, sin mezcla de bien alguno, pues claro, como ellos tienen en su subconsciente esto, ahora tenemos que ser los más avanzados, los que traigamos, eh, los que portemos el progreso, la libertad y, 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 y toda la modernidad, o mejor dicho, posmodernidad, vida por haber. Tercero, que también lo habéis sacado, eh, es que estos señores tienen en la cabeza lo mismo que los obispos alemanes del Vaticano II. Eh, estos señores han sido formados en la teología de Ranner, han sido formados con, con los escritos de Schillebeck. De Hans King, peritos, peritos, peritos del Vaticano II. Yo no digo, no digo más, pero tampoco voy a decir menos. Sí. Estos han continuado, han continuado a esos teólogos. Sí, los han desarrollado. Sí, han dado algún paso más. Tampoco tantos, ¿eh? tampoco tantos. Pero de aquellos polvos, estos lodos, estos son los hijos del, de los teólogos alemanes que participaron en el Vaticano II ¿eh? y los hijos. De los obispos alemanes que participaron en el Vaticano segundo y que promocionaron a su vez a los que vinieron detrás hasta hoy. Y ya. Bueno, Gabriel, esto, estos son los que han retomado la agenda de los asuntos pendientes a tratar por el concilio. Exacto. Lo que y pasa luego... es que la han incrementado con el paso del tiempo. <coughs> Eso. No, y aprovechando, y aprovecha... igual que Lutero, igual que, no es que Lucho, aproveches, eh, para nuestros seguidores, ya hubo antes otros preluteros, han, han Hus, eh, Wycliffe, que no llegaron a nada. A Lutero le manipularon los príncipes alemanes porque les venía bien, porque Carlos V tenía un poder que no habían tenido ningún otro emperador eh, desde Federico II, Federico Barbarroja, y era que podía tomarse y se iba a tomar en serio el imperio. Entonces Lutero fue el, el, el pretexto para echar abajo el, el proyecto imperial efectivo de Carlos V. Estos están aprovechando ahora. Pues la situación de absoluta, de absoluto caos catastrófica que estamos viviendo de los últimos diez años en la Iglesia Católica y toda, toda la cancha que se les ha dado y que se les sigue dando. Hacía el Padre Roy referencia en dos años, dos, cuatro documentos contra la misa eh, tradicional. Y esta gente les alegra. Y si termino, el cuarto y el quinto, eh, primero el histórico, el psicológico, el teológico y el cuarto es. Eh, el, que la apunto en mi libro, en el capítulo cuarto, que se titula El Delirio Sinodal, que no solamente arremeto con el, contra el sínodo de los alemanes, no, no, arremeto contra la sinodalidad como ideología destructora de la noción de eclesiología católica y, aquí, y, el, y, el, y el que está detrás de la sinodalidad, que, que ya saben todos quién es y el que la ha promovido y demás. Y hablo de lingüística comunista. Y lo habéis nombrado también, o Cóngora lo ha hecho, Torres también, lingüística comunista, porque es una, lingüística, una, una, una semántica comunista la que se utiliza, eh, o marxista cultural, el, como queráis. Y por último, que también ya habéis hecho referencia a ello, juridicidad, el positivismo jurídico, pero que ya es la juridicidad kafkiana, que ya no es solamente la, 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 la separación o la oposición entre la autoridad y la verdad, sino que ya es. Eh, lo que es lo propiamente yo yo reconozco que soy un gran amigo un, bueno, un gran admirador de Kafka como escritor reconozco que Kafka es un desastre es un desastre pero como escritor me gusta cómo escribe cada uno tiene sus sus vicios y sus, y sus ne, neuras sus mentales pues la mía es una me gusta Kafka como escribe y entonces las novelas de Kafka que tiene novelas jurídicas el castillo el proceso eh, la, la, eh, la colonia penitenciaria, pero también la famosa de él, que es la metamorfosis. Y si os dais cuenta, cuando se habla de situación kafkiana, es una situación irreal, irreal, pero dentro de una situación real. Y esto es lo que se está viviendo, esto es la foto que nos ha enseñado el padre Francisco de los, de los travelos estos, y, <laughs> y esto es todo lo que tenemos. O sea, es lingüística comunista, juridicidad kafkiana... Eh, complejo de superioridad eh, por la leyenda negra psicología eh, todavía muy afectada por lo que le sucedió hace ya pues, pues 70-80 años en la Segunda Guerra Mundial y antes en los años 30 y, y, y luego además evidentemente toda la teología idealista toda la teología modernista de runner de Schieleweg, de Hans Kyn de, 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 de Barth de Karl Barth y podíamos ir así con unos cuantos y, 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 que, y que aquí esto se les ha dejado hacer de todo. Met, met, queridos seguidores, metan todo esto a una coctelera, agítenlo y, y esto es lo que hay. Eh, reacciones al, al, a estos temas del, del camino sino del alemán. Como ya hemos dicho, hay muy pocas. Si habéis encontrado alguna, pues yo tengo dos que les he seleccionado. Una primera. Tampoco es nada excesivamente valiente esta. La otra es un pelín, un pelín poquito más fuerte. Pero bueno, Parolín, ¿no? el, eh, el Pedro Parolín, eh, que es el secretario de Estado Vaticano. Y hombre, dice que caramba, que, que esto no se puede hacer, ¿no? Porque, claro, ha habido el responsum, lo tengo aquí, el responsum de la Congregación Padre de la, la Fe, donde dice que la Iglesia no puede disponer, de, no dispone el poder para impartir la bendición a uniones de personas del mismo sexo. Explica aquí todo este asunto, incluso al final. Bueno pues, eh, bueno, pues no vamos a entretenernos porque más lo hablamos en su momento. Entonces, para el índice, que, caramba, que, que no está bien que, que se haga esto. Y, y bueno, mmm, que, pero que aunque hay tensiones, no hay rebelión. No hay rebelión, ¿no? Eh, que no están en el, estas decisiones, están en la línea con la doctrina actual de la Iglesia y que se debe trabajar hacia una vía sinodal de una Iglesia universal. Es decir, hombre, no lo discutéis vosotros solos, venid al, al sinodo en general y ahí vamos a... En fin, yo no sé lo que pretenderá. Otra reacción, un pelín un poquito más, un poquito más valiente, ¿no? Müller y, y, y Burke, ¿no? Eh, eh, ¿Sí? el padre Royland, Burke, Burke, ¿no? El cardenal Burke, han ¿Sí? dicho... Que se sancionan los obispos alemanes que no aceptan la fe católica. ¿no? entonces, por aquí sí que aparece por aquí. El, o sea, el tema este dice: ya sea un alejamiento, una enseñanza herética y la negación de una de doctrina de la fe o la apostasía en el sentido de simplemente alejarse de Cristo y su enseñanza en la iglesia para abrazar alguna otra forma de religión. Estos son crímenes, dijo Burke. Quiero decir que son pecados contra Cristo mismo, y por tanto, obviamente, en la naturaleza más grave, el Código de Derecho Canónico establece las sanciones apropiadas. No sé si por aquí sale algo de Müller, pero bueno. Eh, a ver, me habéis mandado algo más. Yo te he eh, mandado un. Esto lo ha mandado el padre Roilan. Lo que tú me has mandado dices, pero lo que tú me has mandado el padre Francisco no dice nada de las reacciones. No, no. Lo que yo te he mandado era cómo ellos, cuando hablaba. El, eso es un párrafo de la transexualidad. Ya. Sí, ¿no? sí, sí, lo he leído entero. Lo que me, eso es lo que me sí. habéis mandado. Me pones aquí, paproki, que la habíamos sacado ya el otro día. Esto, no sé si es. Eh, Roilan, me lo has manda tú. ¿Esto tiene algo que ver con lo que estamos hablando o no? No eso lo iba para ponerlo después pero. Ah vale vale. Te cuento la reacción habitual Entonces, de la ¿sabes? mayoría de los jerarcas eh, sí. es justo la que ha explicado en la entrevista Martín de Chavarría, ¿no? Que es tener Netflix, comer palomitas y ponerse una peli que les deja todavía más hundidos en su propia miseria moral. <laughs> pues pues no sé, hombre, al menos bueno, esa cosa para que ha dicho. Hijo. No son pecaminosas, uh. entonces yo que sé, no, no está, no está mal, ¿no? no porque, Deberían hacer algo más pero no sé. El señor Munilla si se puso algún tweet, ¿no? Creo eh, no recordar. O sea, Para que tenga fortaleza, es lo que ha dicho Munilla. Oye, bien, pero, esto, esto, que dice, esto que dice el padre Rodrigo de lo que uh -huh. ha dicho Martínez echevarría es verdad. Acuérdate, Padre Francisco, como uno de los ex 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 secretarios de Papa Francisco, también argentino. Eh, Fabián Pedaquio se declaraba eh, fan de Almodóvar y que le encantaban las películas de Almodóvar bueno, y, este, lo... y, este, y este era uno de los secretarios del Papa, no era el párroco de Villaporculín del Monte Sí, bien, pero que, que quiero decir, el, el tema es los que tienen los que tienen responsabilidad, que es decir, que nosotros podemos estar indignadísimos, o Munilla, por ejemplo. Tenemos al Padre Santiago Martín, por ejemplo, que, que ha hecho los, últimamente unos cuantos vídeos sobre este tema, además le está muy preocupado, donde, bueno, pues se lo explica a su manera, que está bien, ¿no? Pero dice eso, ¿no? Como a... Eh, en el fondo esto es una... Y es verdad, bueno, en la forma, en el fondo no lo sé, pero en la forma esto es una, una rebelión contra el Papa. Dice sí, porque la Santa Sede... Bueno, vamos a ver. Las santas se han dicho una cosa, estos han dicho otra. Lo que pasa es que, claro, se espera algo de, de reacción. No sé, ¿esperáis algo? ¿Pensáis que yo va no, a pasar alguna cosa? Yo no estoy de acuerdo con que esto sea una rebelión contra el Papa. ¿eh? A ver. Es no, vamos a ver. Esto es una rebelión contra la doctrina de la Iglesia Católica, no contra el Papa. Porque precisamente Papa Francisco es el único pontífice citado en los documentos del Sínodo de Alemán. Y así, a favor. A ver, ¿se refiere, sobre se, todo, se refiere sobre todo al hecho concreto de la bendición de los homosexuales por el hecho de que ha habido un responsio, un responsio aprobado explícitamente por el Papa, donde se dice lo contrario. Entonces, quiero decir, pero, también hemos, pero también hemos tenido ahora un obispo de Bélgica que vale, ha dicho que no audiencia con a, a, ellos. Sí, que lo tengo por aquí. Que, que, Venga, audiencia te con ellos, el Papa, que el Papa les ha dicho que sí, que, que, lo, que lo acepta, que acepta ese ritual, ¿no? Ese, tengo, esa ¿no? Noticia. Es, este es el de B porque claro, recordemos que los de Bélgica ya habían sacado un ritual para, para este es? asunto. O sea, que esto ya va, esto ni asamblea ni na narices, nadie de frente, ¿no? Y entonces el Boni este, en fin, el Boni este decía que. No sé si viene por aquí en algún sitio. Ah, bueno, pues que según eso, Amorís Leticia, los párrafos estos típicos que había que, in hay que integrar a todos y que del Papa le había dicho eso. No sé, <laughs> dónde lo tengo está por aquí en algún sitio. Entonces dice aquí, ya en septiembre del año pasado dijo, sé que nuestras directrices para bendición de parejas homosexuales que hemos publicado recientemente están en línea con el Papa Francisco. Esto es lo importante para mí porque la comunión con el Papa es sagrada para mí, es la responsabilidad personal que el Papa nos ha dado los obispos y que él también apoya. Eh, bueno, pues no sé si, si ha dicho alguna cosa más, pero, pero bueno, que el Papa había, habría dicho ya, habría dado el, el, el visto bueno. No sé, ¿qué más veis sobre es, este tema? Es, es muy importante que no caigamos en el error que se cae habitualmente por parte de, de todo el movimiento del conservadurismo, neoconservadurismo eclesial, y que se expande a, a, al resto de, de planos de, de identificar, o mejor dicho, de reducir eh, la Iglesia al, pap al Papa. Eh, a ver, estoy diciendo que el padre Santiago Martín, ahora lo dices, pero que estoy diciendo que el padre Santiago Martín lo dice de esta manera. A ver, es una manera, a ver si me explico, de presentarlo. Ya nos entendemos, ahora lo explicas lo que vas a decir, que es, que es interesantísimo, pero que no estoy diciendo, evidentemente, eso <laughs> vale, venga. Ahora, por eso has dicho tú que en el fondo, no sé, en la forma parece que sí, pero en el fondo. Claro, por eso. se Aprovecha que sea la forma. Pero, Gabriel, di, di lo que estás diciendo, perdona. No, simplemente era esto, porque si, si, si no tenemos claro esto, si nuestros seguidores, nosotros, nosotros lo tenemos claro, pero lo decimos para ellos, si no tenemos clarísimo esto, que, que evidentemente el papado forma parte del dogma católico y no puede haber Iglesia Católica sin papado, sin el papado institución, es así, es así, pero no podemos reducir la Iglesia Católica al Papado, hipostasía de identificar la Iglesia Católica con el Papado, porque al final. Es ese, ya hemos hablado en algún programa de ello, pero también viene bien recordarlo. Las dos fuentes de la revelación son la Sagrada Escritura y la tradición. Y lo que estamos viendo eh, que está produciéndose en la Iglesia, especialmente en los dos, eh, en, en los, en, en, desde Vaticano II, pero de una forma particular en el pontificado del Papa Francisco, es que el magisterio está fagocitando a la tradición y está fagocitando hasta la Sagrada Escritura. Eh, Relativizando o reinterpretando o, o reduciendo, eh, bueno, pues al final, como instancia suprema eh, epistemológica de conocimiento católico, es eh, el magisterio. Y es verdad que, eh, y es lo que nos ha enseñado a nosotros Eduardo Vadillo, el doctor Eduardo Vadillo en Toledo, el, el magisterio está, no está por encima de la palabra de Dios, sino que está por encima de las interpretaciones de la palabra de Dios. Y, y, y creo que esto es, es fundamental para porque si no, lo que le está ocurriendo a mucha gente buena católica es que eh, sus neuronas están colapsando, están colapsando. Y yo les tengo que decir, y esto no, no quisiera ser profeta de calamidades, como, como Juan XXIII los odiaba tanto a los profetas de calamidades que dicen en el, en, el, en el discurso de apertura del Vaticano II. Eh, bueno, pero es que agárrense a las, a las virtudes teologales, a la fe, la esperanza y la caridad, agárrense al rosario, a la santísima Eucaristía, a la Santa Misa, si puede mejor la tradicional, a la confesión, a la fe de siempre, eh, agárrense a todos los medios sobrenaturales, porque más adelante hay más. ¿eh? Pero el problema, Gabriel, no es que no solamente que se haya perdido el sentido de tradición, sino es que ya se ha perdido incluso el concepto y el sentido de que existe la revelación. De ahí el, el recorte que yo te he mandado, Francisco, eh, que era precisamente que ellos en el punto de la transsexualidad dicen que tienen que elevar al Papa y a los obispos en comunión con el Papa, lo dicen así, eh, eh, ahí está, ¿no? O sea, recomienda al Papa en comunión con el Colegio Episcopal eh, de poder... Eh, para, o sea, que la, para, que, para que las personas, las personas transsexuales intersexuales de nuestra Iglesia puedan vivir su vida y su fe en, en su ser así. Es ser ecosí, ¿no? En su ser así. Ser así. Como criaturas de Dios sin que ello le venga a parejo ningún prejuicio, ninguna vejez. Es decir, quieren dar lecciones al Papa, ¿no? Y que a través del Papa toda la doctrina de la revelación se, se anule, se quite y se imponga esta. Porque luego en el párrafo de abajo Negrita está... Esta señal lo que hemos dicho, ¿no? La antropología normativa de género fundada sobre el derecho natural positivo y no, 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 no. sobre el derecho de naturaleza positivo. positivo. Porque yo ahí no, o sea, es que yo no tengo muy claro. Habría que ver el alemán, ¿qué es lo que está diciendo? Si está diciendo derecho natural o derecho positivo, porque derecho natural positivo no cuadra. Una la Es que la antropología de género no está fundada sobre el derecho natural. ¿O cuánto, cuántos sexos hay en la naturaleza? Pues ese es el tema. Es el tema. Claro, pues ahí está la cuestión. Es, decir, es cambiarlo todo por eso, porque ellos son estupendos y maravillosos, como antes hemos dicho, y quieren dar lecciones al Papa. Si Ya no hay revelación, que no hay revelación ninguna en este en sínodo. Este y siempre, por cierto, las ciencias bíblicas y la teología moderna. O sea moderna que, que ese es un, tema, es un tema que también está muy metido, está... ¿No? Este academicismo de estar todo diciendo, no, no es que nosotros estamos diciendo de forma científica, no, no es gente que se cree lo que dice el catecismo y tal, eso es la gente, eso es sencillito. Estamos siempre como una élite. Esto es muy propio también de los alemanes, precisamente por, por todo este tema que tienen, porque hay mucha gente estudia teología, gente, posiblemente la mayoría sin fe, para ganarse un sueldo en la iglesia riquísima alemana. Padre Juan Manuel, ¿qué decías? Justo uniendo a lo que decía el padre Gabriel ahora, y, y como muy bien has titulado el programa de esta noche, como puedes ver con esa pregunta, si es verdaderamente un cisma o disidencia controlada, es que el problema es, es que la verdadera sospecha, y cuando ves todos estos indicios, pues, es que en paralelo lo estamos viendo, los que estamos siguiendo el tema de, del Barça y Negreira y demás, es que los indicios, todos los caminos los llevan a Roma. Entonces, cuando tú ves que. Eh, pues sí, puede haber el responsum, por ejemplo, a nuestro amigo este Jonathan Ramos, SJ. Él va y bueno, y defiende que aquí no se ha dicho nada, que todo está perfecto y que es muy sinodal y muy guay todo. Pero claro, el problema es que ya no solamente es que el responsum mismo viene avalado por el Santo Padre, pues si no, eh, no tiene cabida ese responsum. Y como tal, si tú lo estás rechazando te estás imponiendo, ¿qué es lo que pasa aquí? Y ahora hay aquí un interludio que desconocemos. Eh, ¿Qué va a suceder? Lo vamos a dejar. Han dicho ahora que lo van a postergar para el año que viene. Es decir, están midiendo muy mucho los tiempos a ver si acontece la situación propicia. ¿Y cuál es la situación propicia? Pues la que todos sabemos e intuimos. Eh, voy a dar paso a un par de, de super chats. Eh, Ramón nos dice: Todo esto es demolición programada. El enemigo está dentro del castillo. No queda más que rezar porque Dios dé buenos pastores en estos tiempos del Anticristo, como escribió Benedicto XVI. Y también, perdón, y también Emilio Pérez nos dice esto con lefebre subido a un panzer, no pasaba. Pero vamos a ver, que no es que el enemigo esté dentro, es que, ¿Mm -hmm. es que el enemigo... Está arriba. Es el que manda. <laughs> es el que lo gordo. Ver, y no nos, ojo, que no nos referimos al Papa, pero está claro que el Papa lo, eh, tiene gente ahí que tendría que estar... O sea, que no es que el Papa tenga que estar metido en esto. De hecho, a lo mejor ni tendría. Para eso está la doctrina de la fe, por ejemplo. Pero yo me acuerdo que me causó mucho escándalo y me enfadé muchísimo eh, cuando eh, los, el obispo este de... Uno de los obispos de Malta... No, fueron todos los obispos de Malta, que son dos o tres nada más. Estaba este cicluna que había estado en la doctrina de la fe. Y sacaron un documento al Hilo de Amoris Dice diciendo que, bueno, que, que allí en Malta se podía, co podía comulgar el que se sintiera en paz con Dios. Eso ah, es lo que ponían. Eh, no vamos a pedir nada más que el que se sienta en paz con Dios. Una cosa que es abiertamente contraria a todas las disposiciones de, de la Iglesia de este tema de siempre. Bueno, y digo, pero bueno, y, y nadie les va a decir nada, ¿no? Eh, no, lo tiene lo que ser sí. el mismo, Entonces tiene la fe, lo, lo puede. Ojo, si no recuerdo mal, mira, me puedo equivocar, pero si no recuerdo mal, el prefecto para la congregación de Tierra F entonces era el Cardenal Müller. Me puedo equivocar, ¿eh? si no lo digo con absoluta seguridad. Pero eh, el problema está en que si eso lo hubieran dicho y escrito en latín, pues claro, mm. ahí sería muy rígido y ya la cosa ya se complica. Entonces, claro, sé que el problema es la, la doble vara de medir. Hay una doble barra de medir, clara. Y nítida. En el momento en el que eh, tú quieres hacer una disposición en base a uno o a otro, y cuando realmente se está propugnando una manera de actuar que se supone que es de apertura, de misericordia, de acogida, tiene mm. que haber una coherencia. En el momento en el que no hay una coherencia, pues sí, predíqueme padre, que por uno oído me entra y por otro me sale. Porque no, no hay una sustancia eh, formal en la que basarse. Antes, perdona, has hablado de. de, de eh, yo, ¿Quién has dicho? ¿Jonathan Ramos? Que claro, estará aquí si te un poco revoltado? Sí, te busco el tuyo y lo ponemos ahora. Pues. Bueno, pa, pa, pero ese es un, un pobre loco, pobrecito. Ese es que no, es un no, no, James no, no, Martin, pero a no, la latina. Es que, ah, no, es que se, yo creo que se están confundiendo porque tú te estás refiriendo al, al jesuita. A jesuita sí. sí, sí. Ah, vale, vale no, nos... que, está, que es que aquí se están confundiendo con un filósofo eh, argentino que es un tipo un poco ah, no, raro, no, esotérico no, no, y tal. Vale, no. Por eso, es que sí, yo que estaba viendo día, aquí los comentarios y, eh, claro, y era vale. el tema. No, no, no. Eh, un día tuvimos, tuvimos una tertulia sí, hablando sí. de filosofía y tal. Pero es buena gente. No, ¿Quién no, que... era tan Ramos, el, de filo el filósofo? No. Ese es no, el que no es buena no, gente. El, o sea, el jesuita... No, el jesuita. El James o sea, Martin a la latina. Ninguno o sea, yo, de los dos, hermano. O sea, yo no yo puedo hablar no… Jonathan, bueno, quiero decir que es este que, que, que es argentino, que, que tiene cosas un poquito raras. Si no me, me puedo equivocar, ¿eh? yo no quiero... Pero vamos, que no es el jesuita. Son distintos. Padre Roela. Pues espera, para espera, hablar, Padre Roela, que me no, ha intentado no. decir algo antes. No, que, que te, manda, te mandaba allí una cosa allí... Ah, un, vale. Que, que desde, desde el mi, 2021, que ya está hablando el, el obispo este inglés, que iba a haber un sisma, hace, hace dos años y, y pico, ¿no? Sí, bueno, esto, verdad es verdad que se ha dicho y, mucho, pero cuenta, cuenta. Y, el, y la otra cosa, pues que teníamos que nombrar a, a, al, al gran, al, al venerable José Rivera, que también habló ya de esto, ¿no? Ahí de, de Toledo, yo sé que que en aquellos tiempos pues que ya veía lo que iba pasando no poco poco a poco era un ¿no? profeta que iba pasando. el profeta decía que los curas de Toledo no valían para nada y quería irse él para vivir allí si hubiera claro. visto a los obispos pues, bueno, ahora no, era... no 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 lo decía así ni decía eso exactamente no, no ese es el José Roberto, Rivera no bueno. José Rivera no decía eso pero bueno vamos, vale. vamos a ver por favor bueno aquí Oye, en esta este, por... un tema es este un tema que interesa muchísimo no 800 838 845 viendo la gente está preocupada con esto ¿eh? este, este es Jonathan, este es Jonathan es, Marín, es, es, es. ¿no, Ramos? Es el tema, que ahí este ha sido el, el error. Jonathan Marín, que es este, pero, y aquí le has puesto pero, el... nadie, nadie me ha respondido, pero son heterosexuales o no. Eso ya no lo sabemos. Este, este, a este Los le preguntó, dos. le preguntó José María el, el castrense, y bueno, la cosa quedó ahí, quedó en el indeciso, no no sabemos muy bien. Vale. Eso algo no nos final. deja responderle, es un cobarde. No nos deja responderle. No, no nada. pero es que lo mejor de todo es que claro, le pongo el pantallazo del responsum. Bueno, primero le digo que eh, está demostrando que su cuenta de catolicidad tiene poco, porque está defendiendo un, un acto de, de, de ruptura de la comunión, tanto que hablan de la, preservar la comunión y demás. Entonces, eso es lo primero. Y luego, cuando le pongo lo del responsum, bueno, y en base a eso, ¿es usted capaz de decir quién es católico y quién no? Digo, por supuesto. Me está diciendo aquí la doctrina de la fe. ¿Cuál es el sentido en el que tenemos que interpretar las cosas? Y me dices que no. A ver, si dices lo contrario, pues está claro. Yo creo que tengo gran devoción a San Ignacio de Loyola. Le dije que lo discutible era que él fuera teólogo porque estaba demostrando una actitud. Y una torpeza impropia de un hijo de Loyola. Y eso le escoció. Eso le escoció porque luego no me dejó responderle. No, es que ya es a partir de ahí está la opción de poder aquí, cerrar a, la respuesta. Aquí el padre Roiland citando a, a, al gran Juan Gabriel, ¿no? ¿Eh? ¿O no, <laughs> Claro que sí. Ahí, ahí entendí, entendí la referencia. <laughs> Entonces, claro, el... Que lo que estáis diciendo ha sido un poco así, ya en plan, en plan distendido de cachondeo, pero lo que está en el fondo de todo esto que estáis relatando todos es que eh, hay, hay de fondo un error de razón natural, que es que no creen en la verdad, no creen en la existencia de la verdad objetiva, no creen ni siquiera en la posibilidad de que exista una verdad, ni siquiera son agnósticos de la verdad, en ese, por decirlo de una forma más, más de andar por casa, más casera. Pero es que ahí está la cuestión. Es decir, el problema que tenemos, que es, el problema de fe que tenemos, es también previamente un problema de razón y es que no creen en la verdad objetiva y mucho menos evidentemente van a poder, van a poder creer que, o afirmar que exista la posibilidad de conocer esa verdad objetiva y todavía menos aún que exista la verdad absoluta. Absoluta, que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, revelado y transmitida esa revelación por la Iglesia hasta, hasta hoy. Entonces, claro, todo lo demás es consecuencia de esto. Mm, yo quería, eh, a ver, eh, si me acuerdo lo, lo que quería decir, porque me van mandando cosas. Ah. Eh, a ver, que es que. Ya. Estoy escuchando un eco, no sé, no, no sé quién será, pero intentar, los, incluso los que tengamos, como todos tenemos auriculares, bajaros un poquito el volumen, porque está entrando un pequeño, así como un pequeño feedback extraño. No sé, no sé qué será. No, no es darle, no darle golpe, sino, sino, bajar, sí, sino bajar un poquito. Ah, que lo estás haciendo con el S. Estupendo. Eh, bueno, no, no sé qué iba a decir. Padre Rodrigo, nos comentabas el, el tema de, de, del, del tema del diaconado. Por ahondar un poquito en el asunto. De la eh, de la ordenación de mujeres y tal, o el tema del diaconado, por si querías precisar alguna cosa más sobre ese tema. Vale, se nos. Ahí. Se ha ido el vale. padre sí, Juan Manuel, ok. Bueno, antes de eso, por continuar un poco el superchat ese que nos han dicho de, de Lefebvre montado en un Panzer, no uh -huh. seré yo, no seré yo, porque me conocéis, el que critique el nacionalsocialismo, sin que esto sirva de precedente para, para estos temas, ¿no? Pero bueno, el padre de Monseñor Lefebvre murió si no recuerdo mal, en un campo de concentración nacionalsocialista, ¿eh? para que también eh, no identifiquemos simplemente de manera maniquea unos y otros. ¿no? Eh, respecto a lo de las diaconisas que decíamos, eh, una de las, de las cosas que a veces he argumentado, aunque no es el, me, no es el meollo, lógicamente, ¿no? es la eh, supuesta existencia de unas diaconisas en los primeros momentos, sobre todo primer siglo, quizá inicios del segundo, de la iglesia, eh, bueno, que la palabra es servidoras, ¿no? Entonces no está muy claro si eran o no pertenecientes al orden sacramental, esto se ha puesto a debate, hubo sus comisiones de estudio y demás, y al final ninguna eh, se, eh, se concluye en algo, en algo preciso, ¿no? Entonces, bueno, yo en algunos sitios he leído y me parece lo más lógico pensar que, eh, puesto que había muchos bautizos de adultos y el bautismo era... Por, no por infusión como nosotros, sino por inmersión. Eh, por lo tanto, se tenían que desnudar enteramente las personas. Precisamente para el bautismo de adultos, especialmente mujeres, eh, esas contaban con un equipillo de mujeres que las ayudaban, eh, pues por, por pudor, pues a taparse con alguna tela o lo que sea. En fin, unas mujeres que ayudaban, digamos, en el rito del bautismo. Entonces, seguramente eh, las llamadas diaconisas irían irían por aquí y cuando ya se fue universalizando porque la sociedad se fue cristianizando el bautismo de los niños y ya había muy pocos bautismos de adultos, evidentemente el oficio de estas señoras pues se terminó lógicamente, entonces por eso desaparecieron y no hay rastro de diaconisas en la historia salvo esas referencias un poco de los primeros siglos. No obstante, precisamente los diáconos varones que sí que era un oficio sacramental eh, ligado al sacramento del orden, evidentemente esos como no estaban asociados a esa mera, mera función, esos no desaparecieron, sino que pervivieron en el tiempo. ¿no? Yo creo que esta es una de las explicaciones más, más lógicas que yo he podido, que yo he podido leer. ¿no? Sí, bueno, a... de... uh, sí, sigue, sigue. No, bueno, no, dale, dale. No, digo que todo ese tema se estudió mucho, precisamente en la época de la Ordenación Sacerdotalis, porque además lo que se encargó fue un estudio muy serio. En, en Toledo se publicó, eh, para Nicolau, me parece, publicó un librito, se llama, bueno, un librote más bien, que era el Sacerdote Femenino, con un montón de documentación sobre todo eso que estabas comentando y también Guerra. sobre el tema de. ¿Eh? Manuel Guerra. ¿Fue Manuel Guerra? Ah, por el padre de guerra. Pues, pues eso, o sea, decir, yo me acuerdo que, que tenía que ver algún profesor de Toledo, ¿no? Padre Francisco Torres, decías. Sí, solamente, mira, lo último que se ha publicado bueno en España sobre el diaconado femenino, hasta el punto de que esto se llevó a la comisión aquella que el Papa quiso hacer y tal, es una tesis doctoral de José Juan Fernillo y Hom, que es sobre el diaconado femenino en el occidente medieval, fuentes litúrgicas. Vale, esto se vende en la Biblia de Cádiz, es una tesis doctoral presentada en la Universidad San Damaso. Eh, es un, es, yo conozco al a autor, a, Juan, a, a José Juan, es un hombre serio, ha tardado muchos años en hacer tesis doctoral. Está muy actualizado, porque ha contado con entrevistas a patria, al patriarca Brecomelquita, porque en la, en la iglesia de Oriente todavía la figura de la diaconisa existe. Y más o menos lo que viene a ser es como una especie como de sacristana de acuerdo o de la abadesa una de las funciones que tiene la madre abadesa en un convento para llevar la comunión a, a las que están enfermas y poco más pero nunca se elevó el diaconado el, el diaconado femenino o mejor dicho la diaconisa la diaconisa a la categoría de sacramento sino que era simplemente un nombre para, para indicar el ministerio que la mujer que en este caso la madre priora la abadesa ejercía dentro del monasterio con unas funciones eh, concretas de llevar la comunión y poquito más. Entonces, si ustedes quieren saber algo sobre esto, pues esta tesis doctoral que es lo último, lo último que se ha publicado sobre el femenino. Por ir terminando sobre con este tema y luego pasar a un par de temas quizá más breves que podemos eh, tocar eh, sobre el tema este de la disidencia controlada, ¿no? Eh, claro, eh, lo que a mí me sorprende. Vamos a ver, todo el mundo sabemos, todo el mundo sabemos que en Roma no se mira esto como a los ojos, pero lo que a mí me sorprende es que haya alguien que pueda pretender seriamente, no como, como elemento, como recurso retórico. Eh, que cuando estamos viendo que hay obispos que se les echa de las sedes episcopales de cualquier manera por cualquier cosa y además hablando de la ruptura de comunión precisamente esto que decís no es que, que claramente formalmente es una ruptura de comunión o sea aquí no hay disimulo el Vaticano dice no y yo dice pues nosotros sí o sea no hay no hay ningún tipo de, de manera de adornarlo de de edulcorarlo entonces cuando en este pontificado en los últimos años estamos viendo que este tema es incluso tan serio como que algunos están eh, empezando a decir, oiga, eh, cuidado, que... que... Que el episcopado no depende del Papa. Los obispos tienen que estar en comunión con el Papa, pero los, los obispos no son, eh, yo qué sé, secretarios del Papa o, o, o monaguillos del Papa en cada diócesis. Que esto no Que la iglesia no funciona así. Y hay gente que, los, que es la verdad, por otro lado, pero está empezando a decir precisamente ante el escándalo de que es que hay gente que en el momento que te sales un poquito de la foto, te echan de la diócesis. Es una cosa que, es, además, a nivel históricos, yo creo que es inconcebible y que habrá quien lo estudie en su momento, este, este, este fenómeno no de estar echando a obispos de la diócesis. Bueno, alguien piensa que si realmente este tema en el Vaticano se quisiera atajar, no lo harían. O sea, algunos dirán, hombre, es que los alemanes son mucho más potentes que el pobre monseñor Daniel, el obispo de arecibo de Puerto Rico, que le echaron, pues eso, decía, porque rompía la comunión con sus hermanos eh, obispos puertorriqueños. Pero, ¿qué puede pasar por la cabeza de alguien que realmente piensa que en el Vaticano esto, no sé, lo, lo, lo ven mal? Pregunto. Por si queréis hacer un último comentario o si no queréis meter, pasamos a lo siguiente. ¿eh? Que no, no ¿cómo? cómo? No, es que no, no acabo de entender la pregunta. Sí, yo, yo tampoco te he entendido. ¿Cómo puede haber alguien que se crea que esto es realmente un empeño de los alemanes contra el Papa? Caramba, quiero decir ah, vale. es que... Es que no lo es. Sí. Ya, por eso. Aparte ¿Claro? de algo así que todos sabemos que no lo he es. hecho. Yo me pregunto es cómo alguien se lo cree. Porque. Eso, eso, bueno. se, llama, eso se llama nominalismo. que es que la, la realidad es lo que yo pienso de ella, no lo que es en sí misma. Entonces, la verdad no depende del, del, del objeto que tengo delante, sino que la realidad es lo que el sujeto piense. Eso en progre en, tiene unas consecuencias, como esto de lo que venimos hablando, pero en conservador, en conservador también tiene estas consecuencias, que, que, que si yo me empeño en que esto va contra, eh, pues, pues es que esto va contra. Pues no, no, es que en realidad eh, eso es una sinergia, y hay, hay una, pues hasta una simbiosis, se puede decir. Sí, yo respecto a esto quería decir, por enlazar con el tema del magisterio que ha dicho antes el padre Gabriel, eh, por una parte es verdad que ha dicho ¿no? que, que se ha inflado el magisterio, que ha querido incluso eh, fagocitar. A la propia tradición. Pero también es verdad que si lo miramos desde otro punto de vista, eh, no hay prácticamente magisterio contemporáneo. O sea, lo que hay es multiplicación de documentos, de reflexiones, de publicaciones, pero cuando se ve un poco en seriedad la cosa, te das cuenta que, que eso apenas es magisterio, no es prácticamente nada, ¿no? Porque al final el magisterio propiamente dicho. Pues básicamente era la formulación de la fe, los credos, los grandes concilios con grandes documentos de temas muy específicos y luego, sobre todo, sobre todo, que ese es el campo que ahora es lo que falta, las condenas de los herejes. Esto es hereje, esto tal, esto tal. Anatemas. Cuando, cuando no ha habido, cuando no ha habido ya a partir del Vaticano II especialmente, una serie de análisis y de condenas o de al menos prudencias, no vayamos a decir condena, que sería lo más lógico, respecto a tal o cual enseñanza, es que al final se ha formal se ha formado un, un ambiente magisterial que que Roma diga que no se puede hacer eso de las bendiciones después de una introducción muy ecuménica y después de una explicación de acogida, eh, pues al final no queda en nada porque no queda en nada. O sea, propiamente no hay un oficio magisterial en ese sentido. Así que, no, no, como tú decías, padre Francisco, no es que esto es una cosa contra el Papa, que ha dicho que esto no se hace y entonces ellos dicen, pues nosotros sí lo hacemos. Es que al final es eh, el camino que llevan tiempo escogiendo, que lo siguen desarrollando y, y cuanta más inoperancia hay por parte de los que podrían hacer algo, pues más cancha libre encuentran Encuentran todos estos heresiarcas, ¿no? Pero la cosa va por ahí. O sea, es verdad que hay una multiplicación de entes magisteriales en nuestra época, pero por otra parte, no hay oficio magisterial, porque es que no se condena a nadie, no se enseña con precisión nada. Es que además es interesante comparar con otra situación, que es el, 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 la oposición abierta de teólogos y obispos a, eh, a Humanevite, ¿no? Eh, y entonces resulta que. Pero claro, ahí dice, ahí es distinto, porque. Es claro que si el Papa se tomó todo el trabajo de hacer el, lo Manevite y resolverlo como se resolvió, no haberlo tratado en el concilio y tal y cual, es que verdaderamente la voluntad del Papa era pronunciarse de esta forma. O sea, ahí sí que es claro que. ¿Cuál fue luego el fallo? Pues evidentemente no, no, no ir a por los que estaban abiertamente yendo en contra del Papa, pero es que hoy en día, y, además, y eso por claramente por pusilanimidad, o sea, no, por, por, por flojera, no, no porque eh, yo qué sé, no sé. Es verdad, perdón que te corté, sí. que si uno va un poco a la época más antigua, y no estoy hablando de los primeros siglos, eh, estoy hablando de, del 18 para atrás, porque ya en el 19 hay esa hipertrofia del propio magisterio y ese centralismo, la propia concepción de la humana evite como un documento del Papa que tiene que explicar un tema eh, eh, no, no es algo muy presente. En la antigüedad, al final, el Papa sí que condenaba herejías o errores respecto a ese tema, por ejemplo. Pero no solía hacer un documento más o menos orgánico y completo explicando una doctrina, sino que eso era el oficio propio de los teólogos. ¿no? Entonces yo me pregunto, y llevo tiempo reflexionando sobre ello, si este nuevo modo de oficio magisterial, que tendrá sus cosas muy positivas, sin duda alguna, cuando se utiliza bien, en el fondo lo que ha hecho es, eh, por, digamos, por contrapeso, eh, impedir la labor de una verdadera investigación teológica y una producción teológica eh, que esté guiada precisamente hacia la verdad porque se condenan los errores. Entonces, cuando tú no condenas los errores, pero ofreces un documento por muy claro, por muy expresivo que sea, por muy cerrado que te parezca, como la Human o como otras cosas, eh, nunca ha sido ese el oficio del Papa. O al oficio de la autoridad eclesiástica. Así más bien la condena de tal cosa y la enseñanza ya enseñaron a los doctores que para eso están los doctores. En la y además con, la... con fórmulas que es y el que diga tal cosa. Así. O sea, ¿no? eh, Digamos eh, que eh... marcaba los límites, pero la producción positiva nunca dependía de, de quién tiene la, el sujeto de autoridad última, el Papa uh -huh. o si lo restringimos a algo más local, un obispo. Eso no, no, no ha solido ser así. En la historia, ¿no? Quiero Por supuesto que ha habido papas que han enseñado eh, mucho y obispos que han enseñado mucho, ¿no? Pero, pero no ha sido el oficio habitual, mm. no ha sido lo natural en la vida de la iglesia. Yo me pregunto si, con una mirada un poco más sosegada en el tiempo, eh, podemos ver en esto, digamos, algo que, en el, que al final no nos ha traído grandes beneficios. Pensemos en los grandísimos discursos de Pío XII, maravillosos todos, muy interesantes, todo lo que tú quieras, ¿no? Eh, eh, sí. Pero entonces, eso es el pensar cristiano y otras cosas no. Eso ha detenido un poco, digamos, el a mi modo de ver, el pensamiento cristiano y ha facilitado el pensamiento no cristiano dentro de la iglesia porque tú no has condenado lo que no es cristiano. Uh -huh. Rodrigo, eh, Rodrigo. Sí. Eh, 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 si son comentarios de 20 segundos, adelante. Si vais a explicar no, muy largo, prefiero pasar que... a otro tema. Venga. No, porque la. Primero, refirió... eh, Torres y luego eh, Zarate. Porque la reflexión que estaba haciendo Rodrigo, que me parece interesantísima, eh, me llevaba a pensar que si eso no puede ser una causa o ha influido en el devenir de la producción teológica actual, donde la teología hoy ya no aborda, digamos, temas propiamente dogmáticos, ¿no? sino que hoy la teología es la teología de los pobres, la teología de la ecología, la teología de no sé qué cuestión social, la teología que al final... No, no acaba en, en nada, ¿no? Pues que un no tema muy interesante. muy interesante para, para que lo comentemos, porque ese, eso puede ser un tema muy interesante para Gabriel. Eso viene, padre Torres, de la abolición de la escolástica como método teológico con el Vaticano II. Teología, narrativa, todo eso, sí. Exactamente. Luego, la pregunta que le lanzo a, al padre Rodrigo, porque antes hablaba de esa petición que le hace Pío XII, a propósito de esto, de esto que decías de Pío XII, la, la petición que le hace Pío XII a, al grandísimo Cornelio Fabro. Acerca de Taylor. Eh, ¿Taylor recibe algún tipo de condena que, que, que le aparte eh, en, en el pontificado de Pío XII? Pregunto. Que yo sepa, no. No sé si hubo alguna intentona, pero que yo recuerde, no. A mm -hmm. lo mejor, ¿eh? no lo sé ahora mismo. Yo es que tengo, yo yo es que te, lo tengo estudiado y no existe, por eso te preguntaba por si tú conocías algo que yo. Que yo no, por eso. O sea, esperado. al final, más que Taylor o otros ejemplos. Es verdad que ha habido notas de la conexión para la Trinidad de la Fe sobre algunos autores, pero al final eso todo queda en agua y en papel mojado porque es que no, no es no es al concreto, A veces, no es a veces condenatorio. Te, hace, te hace vender más libros, o sea que. Claro, efectivamente, al final. Eh... Y con esto, y con esto, y, 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 <laughs> miedo, y no, no, para, para el solamente porque creo que es importante, y con esto queda claro que no empiezan los problemas con el Vaticano II porque estamos hablando de tiempos de Pío XII. Sí, sí, no, y, y mucho antes. Zenaida eh, nos dice, me está encantando el libro de protestantización del padre Gabriel, que ya lo tengo dedicado. Pues muchas gracias. Eh, ahí está, de Roma Berlín, la protestantización de la Iglesia Católica. Volumen 1, volumen 1, vendrá otro más o menos igual de gordo. Ahí, atalar árboles para publicar los libros de Padre Gabriel. Vamos, a hasta que no acabe con toda la selva de la Amazonia, no voy a parar. Para <laughs> <laughs> que luego no haga el Sínodo de la Amazonia, pues atalar los árboles para publicar mis libros. Bueno, breve, breves comentarios de un par de cosillas. Primera, eh, la CIUS de Seministas en España baja del millar por primera vez en la historia moderna. Eh, yo sé que este tema ya lo hemos hablado en un programa entero y ha salido muchas veces, pero bueno, como ha salido la noticia por si queréis hacer un comentario rápido. ¿Alguno? No hace falta que hablemos todo. todos. Pues, coloqué un tuit, ¿no? a, por lo menos quedándome con lo positivo, ¿no? De que ahora mismo y muchos seminaristas que nos siguen y nos ven cada jueves, eh, pues son auténticos héroes que a contracorriente y a pesar de todo lo que el mundo le invita, que es todo lo contrario, a vivir el carpe diem, el aprovecha el momento el, y huyendo de todo compromiso, pues ellos están en un camino de discernimiento hacia el tesoro de la vocación sacerdotal, ¿no? Que, que no es algo de mérito nuestro, sino por pura gracia de Dios. Así que desde aquí les le animo a que sigan adelante y que a pesar de estos datos y de lo que nos quieran vender, eh, realmente lo que se puede recoger es que el, lo que ha fracasado es el modelo de animador sociocultural que han querido hacer del sacerdocio y que eso es lo que verdaderamente estaba haciendo en los seminarios. Nadie va a estudiar seis años se va a comprometer toda su vida para ser un asistente social. Entonces, si solamente reducimos eso al sacerdocio, pues a los hechos y a los resultados nos remitimos. alguna cosilla más? Hombre, estas cifras pues no son muy alentadoras, siempre son tristes. Pero claro, al final, esto es el, el fruto, ¿no? La consecuencia lógica. De este programa, de, de, que antes hace un comentario alguien ahí, ¿no? De este proceso de demolición de la Iglesia Católica que tanto denuncia nuestro querido y venerado don Isidro Puente Ochoa, ¿no? Yo me uno a las palabras de, del padre Góngora y le pido, pues, eso a los seminaristas de España y del mundo que nos escuchen, que sean fieles, que se mantengan perseverantes a pesar de ellos mismos, a pesar de sus formadores y a pesar de todas las tormentas que hay a su alrededor, ¿no? Que sean fieles a Jesucristo y que no miren para atrás, sino para adelante, que la meta es muy grande, que la meta es el sacerdocio, y esa meta es para seguir sirviendo a la iglesia y para salvar las almas. Acordaos de que también lo decía, bueno, no sé si lo dijo en directo, luego en el artículo escribió sobre nuestro programa de la semana pasada, Francisco José Fernández de la Cigoña, que decía eh. eso: dice que los, los curas que van a venir, pues, a ver, no es sé que sean exactamente como nosotros, porque nosotros somos únicos e irrepetibles, pero, pero bueno. <laughs> y menos pero mal, y menos que, mal. Que, que, que cojeamos todos del mismo pie, porque todos más bien, precisamente porque porque la situación actual hay que estar un poco eh, majareta para meterse al seminario pues no estamos precisamente para estar ahí llevándonos bien con, con el mundo, ¿no? Pero yo creo que Francisco, eso es... En fin... Padre Francisco, que la, tú y yo somos los más ancianos de esta sacristía. Sabemos que tú te cuidas muy bien con, con esas, eh, esas cremas de, de nuestros patrocinadores eh, y esos productos... Como se nota que leen los comentarios, ¿eh? <risa> <risa> pero, pero tú eres el que llevas más tiempo de sacerdote los que estamos aquí, que llevas 15 años, ¿no? Y, y es... ¿Tiene, el mi yo voy a hacer 14, uno menos que tú, y tengo un año más que tú. Quiero decirte, Padre Francisco, la iglesia en la que tú y yo nos ordenamos hace 15 años, cuando tú de sacerdote yo de diácono, no tiene nada que ver con esta iglesia. Yo me ordené en una iglesia en la que mismo día de mi ordenación, por la tarde, yo celebro la misa tradicional. Y, y reinaba Benedicto XVI. Eh, estos, estos muchachos que están en el seminario tienen mucho más mérito que nosotros y hay que rezar mucho por ellos. Y, y apoyarles, porque se ordenan para una iglesia eh, sumida en el caos, y eso tú y yo no tuvimos que vivirlo con esta con esta agresividad y con esta visceralidad eh, nos dice José Luis los nuevos herejes no tocan los dogmas, los cambios los hacen pastoralmente por la vía de los hechos, las responsabilidades de quien lo permite. Pues, pues eso. Otra, otra noticia, sí, está un poquito más, no sé, más jocosa, si queréis, es que sabéis que van a hacer eh, doctora honoris causa en teología a Greta Thunberg. ¡Ay, Greta Zombie! ¿Qué, ¿Qué os parece este tema? Yo me o sea, me quedo de la devaluación de la labor teológica, imagínate sí imagínate yo, con esto. yo es que lo que lo, lo mejor vamos no lo mejor intelectualmente lo, pero lo más divertido que ha dicho Echavarria en la entrevista al principio del programa <laughs> ha sido aquello de que de que al final lo que dice Feuerbach en sus libros es indistinguible de la mayoría de los libros de teología actuales no pues entonces esto es lo que esto es lo que ocurre no que al final pues la greta Thunberg esta, o como se diga. Pues, Pero Rodrigo, Padre Rodrigo, lo ha dicho tan serio, la ha dicho tan serio Martín Chavarría, que, que yo creo que un poco se han pillado. Lo es que que me vida. encanta porque nos deja esas, esas cosas así como para que tú las cojas. Yo he conectado a la cámara y he aplaudido para que se viera ahí. ¿eh? Porque vamos, yo, yo sí lo he adoro. visto, porque me veo en las cámaras de, de, los, de todos sí que sí <laughs> Oye, oye, que para disco, sí. pero que te lo pregunté cuando me mandaste la noticia, pero ¿la ha hecho una doctora honoris causa en teología? ¿Una universidad católica, supuestamente oficialmente, o claro. luterana, o como qué? En, en, en Finlandia lo que pasa es que la como pasa con muchos países de corte protestante. Las universidades civiles, porque son una universidad civil, tienen cátedra de teología. Es más, suelen tener cátedras de teología de distintas confesiones. Hay cátedra de teología católica como hay cátedra de teología protestante. Eh, quien ha otorgado como tal es la es la universidad. Y luego la ha puesto dentro de, de Teología, de la Facultad de Teología. Yo creo que han sido más responsables los protestantes, pero vamos que en fin que hemos visto cómo prácticamente bueno no sé qué sitio qué secta luterana por ahí la habían declarado casi ya santa en vida una cosa no sé qué una cosa extrañísima pero en fin eh, nos dice Íñigo Guillermo Revilla Fernández en 1958 Santo Oficio muerto Taylor. Ordenó la, la retirada de sus libros porque representan ambigüedades, incluso errores tan graves que ofenden la doctrina católica. Luego su rehabilitación por el Papa Juan Pablo II. Esto es lo eh, gordo, esto es lo gordo, esto es lo gordo. Bueno, sí. Yo apu... quería recomendar, hay un, hay un librito delicioso de, de bueno, es, el autor es Bruno, More, Bruno Moreno, pero lo publica bajo un seudónimo que es Higinio Fernández. Que es un personaje de su, de su blog, que hace mucho tiempo que no lo saca, pero yo me, me moría de la risa con él, que es un teólogo pro, progresista, ¿no? Y entonces eh, habla. Eh, este, en la introducción, que es todo, lógicamente, una sátira, en la introducción cuenta. Eh, su historia, ¿no? Este Ingenio Fernández dice: Cuando yo era un jovencito ingenuo y poco evolucionado teológicamente, recuerdo que me llamó la atención lo que dijo en clase uno de mis profesores, un escolapio inglés, bastante famoso por aquel entonces, como teólogo abierto y progresista, el padre Tyrell Millstone. Aquel profesor nos explicó ahora algo que ahora resulta un lugar común, que la resurrección corporal solo es un lenguaje mitológico para explicar la pervivencia en el recuerdo de Jesús en el corazón de sus discípulos. Como nunca había oído algo así, me escandalicé un poco. Eh, la verdad, estuve pensando un buen rato sobre ello y decidí quedarme al final de la clase para pedir una clarificación al profesor. La breve conversación que tuvimos quedó grabada en mi mente y no la he olvidado nunca. Esto cuenta, es, lógicamente, digo, de sátira, pero que tiene que ver. Dice: Perdone, padre Milston, podría hacer una pregunta, le dije con cierto nerviosismo, porque en aquella época un profesor, y más uno famoso como aquel, era una figura que imponía mucho respeto. Dice: Claro, my son. Eh, para eso estoy aquí, dijo eh, mientras me sonreía amablemente. Dime, solo es una duda. La duda es buena. Me interrumpió: la duda es buena. ¿Eh? Más aún, la duda siempre es la confirmación de que uno va por el buen camino. Muéstrame a alguien que está seguro de algo al 100% y te mostraré un fanático dispuesto a quemar a otros en la hoguera. Pues continué mientras asentía aún más confundido. No comprendió muy bien lo que usted ha explicado en clase. Si usted dice que la resolución corporal es un mito, ¿cómo se entiende? Y tal, bueno, empieza a explicar esto. Eh, y luego más adelante dice dice bien en este caso la respuesta a tu pregunta es muy sencilla no hay ninguna contradicción entre lo que yo he dicho en clase y lo que dice el credo porque son dos tipos de lenguaje diferente yo estaba hablando teológicamente es decir de manera científica y con un significado concreto mientras que el credo es metafórico y poético una simple forma de hablar recuérdalo siempre el credo es pura poesía y nada más que poesía pero le pregunté confuso y la encarnación, poesía y la subida al cielo, poesía, repitió ri riéndose a la diestra de dios tal. Bueno, pues, entonces cuenta y luego hace una an antología de poesía religiosa progresista. Esto es para morirse de la risa. Eh, está la editorial Vita Brevis de que, que bueno publican muchos libros del de, de entorno de infocatólica y yo lo tengo en digital que se puede comprar también en Kindle y si no en, en físico y es divertísimo lo tengo porque de vez en cuando, cuando me quiero reír lo cojo en el en el móvil y me, y me río un ratito. Así compraremos que, para leer, que Bruno es un grande. Bruno es, es genial y además, cuando se pone a hacer poesía, estupendo. Bueno, hermanos, no sé si queréis decir alguna cosa muy breve del, del encuentro. A ver, eh, Jesús Mora nos dice: como comenté alguno alguno de vosotros, lo, preguntan, lo preocupante de tener como único requisito para la bendición es el amor que se tienen, da pie a la este consentida y bendecida porque se quieren. Eh, pues, Especialmente, amigo Jesús. Eso lo criticó Benedicto XVI en, sí. en el artículo ese que, que sacó. Yo, Yo de Tellard de Jardín solo quería decir que se ha descubierto después cómo falsificó como paleontólogo eh, <laughs> huesos para sus demostraciones científicas. ¿no? Que decía con mucha gracia Castellani que Tellard de Jardín era el único hereje que no era mala persona. Eh, si hubiera sabido <laughs> esto, pues ya esa afirmación no se mantendría, claro. <laughs> En fin. de, de, hecho, de hecho se inventó un nombre ¿a que sí el homo el homo no sé qué bueno sí, el nombre sí. lo puede poner si Eso, quiere no el Pero si son si huesos de cabra por huesos de hombre pues claro el homosexual bueno entonces eh, anuncios para estos días eh, primero mañana eh, estuvimos tuvimos a, a, a Paloma presentando estas jo primeras jornadas Fortunata y Jacinta en Madrid y bueno, lo ponemos sobre todo porque, a ver, a, vale, me he confundido ver, de, de esto. Ay, no es el ahora le pongo, pongo el dedo. El sábado, de el sábado. Esto es el sábado, perdón, sí, el sábado, ah. estoy despistado. Sábado, espérate, ahí está. Sábado 25 de marzo, Madrid, Hotel Unión Alcalá Norte. Hay que inscribirse en la página web www.fortunezayjancita.com. Hay que inscribirse. Pero a las doce y media habla el grande Gabriel Calvo Zarraute cuando la iglesia se pasó al enemigo y sus consecuencias para España. Bueno, pues lo ponemos para quien quiera acudir. Y también no vamos a hacer eco el mismo día, el mismo sábado, a las siete de la tarde. Eh, eh, Alicia Rubio, que estuvo con nosotros también en un programa, buena amiga y que es muy valiente en sus libros, presenta su libro y os utilizaron por ser niños, adoctrinamiento y desprotección para legalizar la pederastia, precisamente que hablábamos ahora. Pues a las 7 en el espacio Ardemans, calle Ardemans 66 en Madrid. Eh, ¿Algún aviso que tengáis que dar para estos días o alguna cosa? Bueno, si Dios quiere, este domingo volveremos a tener entrevistas. Sí, estamos ahí en contacto. Estupendo, además es muy interesante. De un, de la presentación anuncio de una, un, un, un vídeo, un documental que se está haciendo sobre las misiones de la Orden de San Elías, como sabe que pertenece el padre Javier olivera Rabasi y el padre Federico Hayton, los dos amigos de este programa que han venido tantas veces y que van a, eh, eh, y que van a hacer. O Se están haciendo un documental y lo están promocionando porque va a salir ya mismo, ¿no? Entonces estará el director. Eh, Gabriel, que sí, hermano, que me acuerdo. No me mandes mensaje mientras estoy hablando, me pongo muy Pero nervioso. También que hay ahí, estamos casi 880 conectados y veo una más que 600 y pico apps. Pero, Pero has, like. has, re, has re reactualizado la página, que si no, a veces no. Sí, sí le he dado ahí. Ah, vale. Sí. Estupendo. A veces, 664. Así que... Vale. Bueno, entonces, otra cosa, eh, que es lo que me está escribiendo el Padre Gabriel, bien por el recordatorio, pero es que me descentro. Mañana tenemos eh, segunda edición del programa, eh, este nuevo que sacamos sobre literatura y filosofía, que es eh, Tole et Lege. Me he equivocado de carátula que quiero poner, que es esta. Esta carátula, ahí está. Entonces, ahí la tenemos. Esto va a ser el programa sobre el Quijote: sabiduría universal y perenne de la, literuta, de la literatura católica e hispánica. Primera parte, porque habrá una segunda parte, entiendo, ¿no? Entonces, mañana a las 9 lo emitimos en falso directo, ya saben que está grabado, pero lo emitimos mañana a las 9 en nuestro canal, nuestro canal que sigue creciendo cada vez más, eh, pues gracias a, a, a todos los que se van suscribiendo y comparten nuestros vídeos y siguen apoyándonos siempre con sus mmm, Places Me, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué más decir? Bueno, pues que eh, tuvimos el programa la semana pasada, el miércoles, programa presencial en Madrid, que fue todo un éxito, que agradecemos mucho a los que vinieron, también a los que intentaron venir pero no pudieron porque ya no cabíamos más y, y, y hubo que, que cerrar. Eh, en fin, esperemos que algún día pronto podamos hacer otro programa. Que estar, estemos los seis, va a ser complicado, sobre todo porque el padre Roiland, pues eso, cuando nos visite, eh, tiene que ser, pues, pues lo intentaremos siempre, al menos cuando venga de visita, eh, poder hacer un encuentro porque nos lo pasamos todo muy bien. ¿Y qué vas? Luego tendremos, tendremos, seremos como el imperio español, ¿no? Porque estaremos casi media sacristía en Norteamérica y otra media sacristía en, en, en España. Eh, a eso aspiramos, a eso aspiramos y tal vez hagamos uno ahí en, desde Estados Unidos o desde no sé, ya veremos dónde, ¿no? Eh, bueno, Con entonces. Con nuestro inglés fluido, ¿no? Yo que tenía, el, bueno, vale, más bien lo voy a enunciar nada más. Para los que quieran ver momentos, porque creo que ahora ya no está, ya está en público, para los que quieran ver momentos de eh, fotográficos de, de nuestro amigo eh, elías. Eh, elías. Es que antes lo he puesto mal en el correo que he mandado. Hernández, ¿no? Eh, Torres. Pero es la... Hernández. Es que en el correo que he mandado a la gente, que le he mandado las fotos a los que vinieron, he puesto Fernández y me he confundido. Entonces, Elías Hernández. Hernández. Eh, de... Eso es, bueno, Hernández. Hernández, Pero, Hernández, acuérdate de Tintín y aquellos dos. Ya, que... ya. pues ese, ese es mi problema, que me, que me acuerdo y por eso me confundo. Bueno, entonces, ha puesto en, en YouTube un, un… pues una… digamos, una presentación donde aparecen los momentos eh, de, de fotográficos. Está en, el, en su canal, que es In Itinere, lo pueden buscar. In Itinere, quien quiera ver las fotos pues de ese día, pues pongo aquí una pequeña muestra para que lo puedan ver. Eh, donde aparecen los momentos fotográficos de la sacristía de la Vendé, ¿no? Que nos lo pasamos muy bien. Y ahí pueden, si quieren, pues ver las, las fotos de nos hicieron además con una calidad, pero vamos, menudo. Muy buena, muy buena. Vaya, vaya. Así sí, que bueno. Espectacular. Es una presentación. Bueno, hay como nueve minutos, así con fotos, hay un montón de fotos. Y, y nada, aparte de las que hemos colgado ya en redes sociales. Así que, mira, mira, que esta foto, vamos. Sales ahí sí. total bueno y hay algunas que son buenísimas en plan tribunal de la inquisición que <laughs> la verdad es que imponen ¿eh? algunas que, es que imponen si ¿sí? encontramos algunas que imponen que salimos todos yo creo que ya cuando empezamos por ejemplo Entonces, ahí bueno ese es el vídeo ahí pero algunas de estas ahí imponen eh bueno bueno pues quien quiera verlo en el canal Initinere de, de, pues de YouTube Ahí está puesto un momento fotográfico de la sexta la Vende. Es fácil de, de buscar en, en YouTube. Bien, pues venga, ¿quién se anima a la bendición? Padre Roiland, una bendición. Ya que estás por aquí, por España, todavía, pues una bendición. El Señor esté con vosotros y, y con, con todos Y la bendición de Dios, Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Viva Cristo Rey. ¡Viva! ¡Viva! viva. viva. Bueno, pues muchísimas gracias. Español, como en vemos... España, en España. Eso es. Nos vemos la semana que viene, en horario habitual, que será el último programa antes de la Semana Santa. Eh, haremos un programa interesante antes de, de despedirnos en las mini vacaciones de Pascua, eh, que hay que tener tiempo para meditar también el, el misterio. Muchísimas gracias y tengan ustedes buenas noches. Ey, eh, pero espera, 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 no, no voy a despedir, que eh, se me ha olvidado. Es que no se me olvida nuestro otro patrocinador. ¡Ay, la mierde, la mierde. <ríe> <¡Hombre>! <ríe> Porque los ha dicho aquí el padre Gabriel lo del, tema de la, lo del tema de las cremitas, pero se me ha olvidado en ese momento sacar, pues eso, que tienen miel y polen de alta calidad de la Virgen de Extremadura en mielonline.com eh, y utilicen, cuando hagan sus compras, el código de descuento sacristía, que casi se, se, se me olvida. Así que, aunque sea así de refilón de última hora, en fin. Y que eh, los, cara, los caramelos están buenísimos. Están los caramelos son una maravilla. maravilla. Los han probado los que vinieron porque nos dieron ese, ese recuerdito. Bueno, ahí. No, no me no entretengo más y muchísimas gracias a todos. Buenas noches.